Buenas tardes, simadictos, y bienvenidos. Mira, no se ve ni el juego ahora mismo aquí encima. ¡Ech! Apareció. No he hecho nada. Bienvenidos a un nuevo directo. Espero que todo vaya bien por ahí, no como en mi ordenador, porque seguro que todos estabais hace unos cuantos más segundos que 20 de penalización cuando ha decidido mi ordenador que era un buen momento para lanzarme un pantallazo. ¿Vale? He sufrido un pantallazo azul de esos cañeros que asustan. Llevo 2 en los últimos 4 directos, creo, así que me voy asustando. Creo que alguna actualización de Windows me está vacilando, así que no sé, voy a intentar actualizar el OBS a ver los próximos días, y si veo qué tal, pues en cuanto nos mudemos a la nueva casa y eso, igual decido hacerle una limpieza exhaustiva al PC ya para empezar fuertes allí. No lo sé, ya veremos. Pero de verdad que me está asustando este tema, ¿eh? Porque esta no la he visto venir. Y además he tardado más de lo debido en arrancar porque los reinicios míos van bastante despacio, pero además no me está cogiendo bien ahora la cámara. O sea, el filtro que yo utilizo, ¿vale? Con el Nvidia, no sé cómo se llama, para gestionar la cámara y un pequeño desenfoque que os pongo siempre en la toma con la que juego, no me está funcionando. O sea, estoy alucinando para algo que estoy probando de hace muy poquito y ahora no me está funcionando. O sea, que algo está por ahí, algún driver está vacilando y me ha causado seguramente este pantallazo. Si por lo que sea vuelve a caer el directo a lo largo de la tarde, pues avisad al resto porfa en el chat, ¿vale? Que seguramente sea la misma causa. Y la verdad que me ha cortado muchísimo el rollo. Gracias a los que estáis ya por aquí hoy, Guillefle Pasiego, que habéis hablado creo tras todo esto, pero seguro que estáis unos cuantos más, de verdad. Gracias si os habéis quedado, y a los que se hayan marchado, pues hay que volver a lanzarles el winch para traerlos de vuelta, porque joder, esto destroza las audiencias y encima me ha cortado muchísimo el rollo. Pero muchísimo el rollo. Estábamos ya ahí entrando en calor, hablando de la supuesta sanción de Fernando Alonso en la carrera de hoy, y la verdad que me ha cortado totalmente el rollo. No sé ni dónde lo habíamos dejado, pero creo que todos estábamos de acuerdo en que no somos capaces de explicarnos de dónde leches puede salir semejante barbaridad que se ha inventado la FIA hoy para sancionar a Alonso, y tampoco quiero alargarme con ello. Podemos utilizar ese corte de corriente en el directo como un bonito impasse para que Gorka empiece ya el directo de Expeditions, porque si no, pues lo cambio ya hasta chatting y nos tiramos la tarde aquí desahogándonos de la barbaridad que hemos visto, ¿no? No sé, poco más puedo decir. No vamos a volver a ver la repetición. Igual de verdad la FIA me ha venido y me ha cerrado el directo. A mí me gusta mucho esa teoría, así que no voy a volver a poner las imágenes, y así ya de paso nos ahorramos cualquier problema de copyright futuro. Yo qué sé, vamos a quedarnos con la parte buena de todo esto, ¿no? Ya tenéis mi opinión, ya habéis visto las imágenes, ahí me parece una locura de sanción, no hay por dónde agarrarla, así que nada, gracias a los que ya estáis llegando por aquí. Kiko, bienvenido. A la F1 no le gustan los españoles, no, a la F1 lo que no le gustan son las luchas en pista, eso es lo que no le gusta a la FIA, Kiko. Porque no hay otra explicación. De eso hemos terminado hablando antes, y es lo que os digo. Es que la FIA ya no sabe qué sacarse de la guantera para evitar que los pilotos luchen en pista, más allá de con las zonas de DRS y adelantamientos en las rectas. Es surrealista, de verdad. Sergi, bienvenido, buenas tardes. Así que nada, los que estabais por aquí, pues de verdad que gracias por quedaros. Y a los que hayáis llegado ahora, pues hemos estado hablando de eso hasta hace un rato, viendo las acciones, las repes y todo eso. Así que no lo voy a hacer ahora porque hemos tenido un problema técnico, arrancamos tarde, y ya que arrancamos tarde, pues me voy a comer esa intro de media hora, ¿no? Tras esos problemas técnicos, y vamos a ir directos ahora al grano. ¿Qué os parece? Pasiego, sí, porque otro reinicio no lo soporto. Efectivamente, estoy contigo, creo que otro tampoco. De hecho, me frustraría tanto que seguramente no arrancaría directo si tengo otro problema. Pero, joder, lo que me ha dado mucha rabia es que ahora, de hecho, acabo de arrancar Expeditions, o sea, no he hecho absolutamente nada. Lo que me ha fastidiado mucho, quitamos la música, es que, espero que estéis escuchando ya el juego, si ahora os pongo ya mi escena de juego, en esta escena yo emborronaba el fondo, ¿vale? Emborronaba por aquí un poquito el fondo y tal, para que quede un poco más fino y más profesional todo, y me está vacilando un montón la cámara, o sea, no me hace caso. Lo voy a intentar por última vez para que veáis a lo que me refiero. Bueno, de hecho no lo vais a ver, lo que va a pasar, no creo que funcione, ¿vale? Es que seguramente se bloquee la cámara, a ver. Ahí se bloquea. Ahora, como haya un pantallazo, pues no os preocupéis que soy yo. Se bloquea y no responde. ¿Veis? Y ahora vuelve a responder. Ya está. Ese es el problema. O sea, no me está respondiendo. Música. No me está respondiendo la cámara del software de Nvidia, ¿vale? Que básicamente es la misma cámara, pero con una serie de pequeños filtros para mejorar la imagen. Pero bueno, que me veis igual. Yo creo que me veis igual. Así que con vuestro permiso, vamos a cortar por aquí ya y vamos a darle un poquito de cariño a Expeditions, que veníamos a eso, pero con el rollo de ponernos a hablar y a analizar las situaciones que se andan en pista, pues bueno, ahora para variar el mando tampoco me lo detecta porque me lo detectaba antes, pero ahora pues también ha decidido que él ya no hacía directo, el mando ha hecho lo mismo que la cámara, que deciden que ya no quieren trabajar. Las segundas oportunidades a estos componentes no les molan, son más de todo o nada. Si el directo falla, Gorka, pues tómate el día libre y a tomar por culo. Y yo ya no trabajo más, no te digo que no soy capaz ahora de enchufar el mando, dame un segundín, que lo estoy haciendo a ojo y no soy muy bueno, ¿no? Definitivamente no soy muy bueno en esto, dame un segundo, Dios mío. El agujero, Gorka, el agujero. Ahí. A ver si detecta el mando. No sé, no, creo que ni ha sonado. No he oído que haya detectado el mando. Ahora ya está, creo que está. ¿Listo? Vale, sí, responde. Madre mía, tú. Los problemas técnicos, joder, para un día que empiezo pronto. La leche. Sergi, la cámara se ha ido a ver el borriguillo. No sé, se ha debido de ir a ver MotoGP, o igual es que también se ha perdido la carrera de Fórmula 1 y la está viendo ahora, que como DAZN te la repite 50 veces durante el día, pues la podéis ver cuando queráis, ¿no? Conry, bienvenido. ¿Por fin a jugar? No sé, no lo tengo muy claro, tío. No lo tengo yo muy claro, ¿eh? No cantes victoria hasta que no hayamos arrancado el motor. ¿Dónde tendrá la rueda de repuesto? Sí, efectivamente, me ha costado encontrarla. Bueno, chicos, pues bienvenidos a Expeditions, como os decía antes. Hace mucho rato ya no he hecho absolutamente nada sin vosotros, ¿vale? No he jugado off-stream, no acostumbro a hacerlo porque no tengo tiempo, no me da la vida últimamente, así que no os preocupéis. Volvemos a Arizona y vamos a hacer por primera vez algo que da título al directo de hoy y que me hace bastante ilusión, que es buscar dinosaurios. No creo que se hayan fantaseado lo suficiente como para que vayamos a ver un Triceratops en movimiento, ni mucho menos, ¿vale? Tampoco creo que esto vaya a ser el National Geographic en cuanto al dinamismo y el poder didáctico del directo de hoy. No creo que aprendamos mucho, pero vamos a ver unos cuantos huesos tirados en el suelo, que creo que es de lo que van las expediciones que desbloqueamos el pasado día, porque como sabéis, de manera bastante lineal hemos ido haciendo uno a uno lo que parecía que nos iba desbloqueando el juego, pero en la última ocasión ya se nos han desbloqueado 2 misiones para hacerlas en el orden que más rabia nos dé. La parte bonita de todo esto, Josito, te ha dado tiempo a ducharte, no me extraña. Guillefle, has conseguido que me compre el Snow. Orgulloso, ¿no? Pues Guillefle, si has usado el enlace !comprar del canal, entonces estoy muy orgulloso de ti. Si no lo has hecho, te mando la mierda. Si no lo has hecho, ni orgullo ni leches. No me sirve de nada, no apoyas al canal. Así que más te vale. Uri, bienvenido. Te habías quedado congelado tras lo de Alonso. Y tan congelado, sí, es que nos han cerrado el garito los de la FIA. Han venido y han dicho, que no te gusta la penalización, pues toma, te cierro el directo. Eso es lo que ha pasado. Pasiego y yo a tomarme un café y a hacer una quesada. ¿Una quesada, cabrón? ¿En serio? ¿Le has hecho una quesada? Es que ahora tengo hambre, sois unos cabrones. Una quesada, es que qué nivel. Increíble. Uri, pues te decía que en la tele... ¿No te digo que ahora hay bichos en mi casa? Tengo una mini mariquita en la mano. De lujo, a tope. Hala, vete a explorar, mariquita. Se me ha apoyado en la mano, yo alucino, de verdad. No sé qué está pasando en el directo de hoy. Que no estoy en el campo. ¿Por qué tengo bichos en casa? Pues te decía que en la telemetría y la repe sí que se veía algo raro. El motivo, ni idea. Algo raro en la telemetría, Uri. Jo, pero raro de qué nivel. O sea, del nivel de que Alonso ha clavado frenos, ha hecho un brake check, algo así. Se puede ver. Es que claro, el hecho de que en esa curva se toca freno. Y aunque no haya sido Leaf and Coast y Alonso haya frenado antes de lo debido para... No sé, es que al final... Dagas y vuelve a frenar. Joder, pero no sé. Pero es que al final es como... ¿Pero a quién le importa que Dagas y vuelva a frenar? Sí. Lo que yo creo es que lo que hace es levantar, hace Leaf and Coast... Y luego volverá a frenar porque verá que si no, pues llega muy rápido al vértice. Es que es la típica pequeña corrección que puede hacer un piloto de frenar, dar gas y volver a frenar, dependiendo de cuánto gas esté gestionando. Pues ya está, ¿no? Quiero decir... No sé, es que por mucho raro que hayan visto, lo importante al final es lo que se ve en la cámara de Russell, lo que ve el piloto perseguidor. Y el piloto perseguidor ve que se echa encima de alguien... Y ya está, pero como si está haciendo el Leaf and Coast, como si está adelantando la frenada. Has tenido 200 metros para gestionar tu frenada y te has quedado a 80. Y a 80 metros del de delante pierdes el control. Hombre, perdona, pero a 80 metros del de delante no es que hayas tenido que clavar frenos y hayas bloqueado la rueda y de no ser por eso golpeas al de delante y tú pierdes el control. es que se ha quedado a 80 metros. Como si son 20, ya me entendéis. O sea, se ha quedado una barbaridad de distancia. Esa distancia es la que tienes que gestionar. Si me dices que te has pegado muchísimo, que te has llegado casi a tocar el alerón y tú bloqueando rueda has perdido el control, vale, genial. O sea, no había otra alternativa, pero... es que en este caso, no sé, me parece tan absurdo todo. Antonio, estoy contigo. Yo creo que es exactamente eso y punto. Pero bueno, chicos, que no vamos a seguir hablando de ello, lo he dicho. Vamos a aprovechar ese corte técnico, ¿vale? Y gracias a los de más de 30 que estáis por aquí, a ver si recuperamos un poquito a toda esa gente que se nos ha escapado, que ya os digo yo que esto es dolorosísimo para la puta audiencia de Twitch. Es un dolor que te ocurra esto. Así que vamos a arrancar al menos rapidito a por la acción de Expeditions y os explico qué vamos a ver en el directo de hoy, ¿vale? Porque vamos a hablar de dinosaurios y vamos a hablar de las primeras misiones en las que parece ser vamos a buscar restos antropológicos, restos de, en este caso, unos Triceratops, como da título al directo por aquí abajo. Así que nos cuentan en la exposición principal, de hecho el orden va a ser este, yo quería traeros esta misión de aquí, pero ahora lo vais a entender, porque aquí nos hablan, estamos casi seguros de que en esta zona habitaron Triceratops. Queremos encontrar el esqueleto conservado, pero la zona de su posible ubicación es bastante grande y nos falta gente para inspeccionarla como es debido. Si estás disponible, nos vendría bien tu ayuda. ¿Y por qué quiero hacer esta antes que esta? Porque hemos desbloqueado ambas, como podéis ver. Bueno, pues porque en esta nos dicen riquezas esqueléticas, ya que hemos encontrado un Triceratops, ¿por qué no vamos a por el segundo? Y diréis, ¿cómo que hemos encontrado un Triceratops? Si no he encontrado ningún Triceratops. Así que, en este caso creo que han resbalado un poquito en el guión, en el, pues, el diseño de niveles, desbloqueándonos las dos misiones, porque precisamente si yo leo esto, tendría que dar por hecha la misión previa, así que creo que aquí han resbalado en desbloquearnos las dos, porque si bien puedo hacer la que quiera cuando quiera, la temática, ¿no?, el roleo de estas misiones es que primero hagas esta y después de haber encontrado un dinosaurio te animes a buscar otros en una misión que además es más difícil y para la cual por aquí nos dicen que tenemos que utilizar hasta dos camiones, así que por eso os quiero traer hoy estas misiones, porque lo de los dos camiones no sé a qué se debe, no sé cómo gestionarlo, no tengo ni idea, ahora vamos a verlo, ¿vale? Pero para eso está claro que hay que hacer primero esta. Así que como veis, el mismo mapa, ¿vale? Las dos misiones son en la bahía Huaweb, donde estuvimos el pasado día ya estrenándonos. Y lo que tenemos que intentar es llegar hasta la exposición principal, ¿vale? Aquí no tengo recompensas al parecer, o vamos a ver qué nos dicen por aquí. No, en la zona de la izquierda no parece que haya recompensas, así que es una misión un poquito pues por dinero y por los loles, pero la voy a hacer por el roleo que nos explican. Y aquí sí, aquí nos dan un motor, así que a ver si con suerte la hacemos pronto. El problema, pues que para la exposición principal yo en el mapa no veo que hayamos desbloqueado nada al oeste, así que no tengo ni idea de cuánto vamos a tardar en llegar. Pero Soler, bienvenido, tío. Así que lo dicho, mucha incertidumbre, no sé si seremos capaces de llegar a esta segunda misión a tiempo, pero aún así nos piden explorador y nos piden una dificultad difícil. Por tanto, no es muy difícil como la del pasado día y la que tenemos aquí esperándonos, pero sí es más distancia y pone difícil. Así que vamos a ver de qué va esto, ¿vale? Requisitos, no nos piden nada, por tanto no nos piden tampoco especialistas. Y en cuanto al tema recompensas, sí que nos dicen: recibe menos de 200 puntos de daño, no vuelques el coche más de 3 veces, reconoce al menos 3 puntos desconocidos en el mapa. Seguro que no encuentro puntos desconocidos, últimamente no se me da bien el tema, pero lo que sí que vamos a hacer igualmente es ponernos a unos cuantos especialistas que traigan la mejora de los binoculares, ¿vale? Ninguna de estas la lleva, vamos a seguir. Aquí tenemos una de ellas, marcas para subidas y bajadas. Pues me quedo a este técnico y vamos a coger a más gente, ¿vale? Vamos a coger al hidrólogo no, pero al explorador yo creo que sí, porque nos marca atajos y me parece interesante, ¿vale? Y me voy a poner como el pasado día a la operadora Akane, que es la que también marca entregas aéreas, que esto sí es muy interesante, porque al final puede que nos quedemos sin recursos y una entrega aérea nos puede sacar del apuro. En cuanto a vehículos, nos piden un explorador, y si me piden un explorador, pues creo que no voy a dudar. Vamos a irnos directos porque, ahora que lo pienso, voy a asegurarme, creo recordar... Ojo, nos dicen, mira, nos marcan ya, ha habido una pequeña actualización desde el último directo, ¿vale? Y creo que están mejorando cositas del tema de la interfaz, alertas y en especial información para el usuario, ¿vale? Para que nos enteremos más de lo que está pasando en cuanto al progreso del juego. Y en este caso, Nos dicen que hemos desbloqueado un motor. Tengo el segundo comprado, de hecho puedo venderlo, se ve que tengo dos. Tengo el primero instalado y tenemos el segundo ahora ya desbloqueado y me falta el tercero, así que se ve que este es nuevo. Aún así, sí que nos vendría bien, pero no lo voy a montar porque en este trasto no me interesa nada ahora mismo. Lo que sí que me interesa en este trasto es ver a ver si hay suerte. ¡Ojo! Y efectivamente, hemos desbloqueado la vaca para este trasto. Tengo comprado el detector de metales porque para eso usamos a este, pero lo voy a... Ah, es gratis. Bueno, pues da igual. Pero ahora tenemos huecos en el techo para llenar ranuras y meterle cositas aquí arriba. Aquí ya teníamos, pero aquí ahora podemos meter, pues obviamente un poquito de combustible, diría yo, ¿no? Lo más importante, o para hacer puentes podemos llevar unos cuantos puntos de reparaciones en caso de que encontremos algún puente. Y el combustible llevárnoslo atrás. No sé, una distribución así podría ser suficiente. No sé cuántos puntos iguala esto. A ver, son 50 puntos. Creo que con 75 se hace un puente. Así que podríamos quitar este y aquí meter combustible, por ejemplo. Y con estos dos, que son 100 puntos totales de reparaciones, podemos levantar un puente. Esto podría ser interesante. Podría ser interesante. Pere, ¿qué te cuentas? ¿Sabes si hay guía para este juego? ¿Guía? ¿A qué te refieres? El juego en sí trae guías informativas dentro de lo que es una especie de códice, ¿no? Como tenemos en SnowRunner, hay una parte documentada de todas las cositas que vas desbloqueando y puedes ir informándote para ir aprendiendo a jugar. Eso el juego lo tiene integrado, pero guías en forma de vídeo, intuitivas y tal... Yo diría que no, yo no he hecho ninguna, tampoco lo voy a hacer, no son vídeos que me interesen ahora mismo, ¿vale? En su día con el SnowRunner me hubiera interesado, pero tampoco lo hice y no lo voy a hacer para este. Así que guías como tal, pues no, a aprender poco a poco. Pere, tengo el juego y veo que el orden de expediciones no tengo el mismo. ¿No tienes el mismo? Sí, el orden de las expediciones tendría que ser el mismo, lo que pasa es que justo no habrás completado las que he completado yo. Hay ocasiones en las que se desbloquean un par y tú puedes irte, al segundo bioma a hacer misiones de ese bioma, o puedes saltar a un umbral. Por ejemplo, en este caso yo podía haber saltado al tercer mapa, a Coconino, creo que es, que lo tenemos desbloqueado también, y podría haber empezado a hacer misiones de Coconino, pero he decidido irme a estas, ¿vale? O sea, sí que hay un momento en el que ya puedes bifurcar un poco el camino y puedes ir desbloqueando en diferentes órdenes y ya está, pero eso es up to you, que se dice, es cosa tuya y es un sandbox en ese sentido, ¿vale? No te preocupes, no hay una guía concreta y el juego es muy abierto para eso, no vas a jugar peor ni vas a llegar más tarde a una misión por culpa de seguir otro camino. Obviamente puedes pensar qué misiones desbloquean qué otras misiones por si quieres llegar a una mejora concreta, pero eso es parte de la... Pues de lo bonito, ¿no? Parte del componente estratégico que tiene este juego, que es pensar en qué orden quieres realizar misiones. Al final es subjetivo, ¿no? Pasiego, ¿hay que estar presente para el sorteo? No, no te preocupes, Pasiego, lo vamos a lanzar a las 8 como siempre. Es el sorteo mensual. Como es mensual, recordad, si tiráis vuestro Prime, si tiráis vuestros bocinazos, entráis automáticamente en el sorteo de hoy, que es para suscriptores, pero no es presencial. Eso sí, el resorteo, en caso de que no aparezca el primer ganador... El segundo ganador del sorteo si es presencial, ¿vale? Lo voy a hacer así, siempre así. Los suscriptores que además estéis aquí conmigo el día del sorteo, os premio de esa manera. Pero normalmente aparece el ganador en la primera. Casi siempre ha ocurrido, ¿vale? Así que no os preocupéis. Siempre el sorteo importante no es presencial. Eso tenedlo claro. Gracias, Pasiego, tío. Nico. Joder, está caro el cabestrante. Bienvenido, señor. Pues lo dicho, ahora mismo, ahora que hemos desbloqueado este trasto con su vaca, joder, la verdad que me dan ganas de llevarlo, ¿eh? Me dan ganas de llevarlo, pero es que, ¿qué queréis que os diga? Me gusta mucho más cómo se siente este. El Cosco. El Cosco me gusta mucho más, que por cierto, hablando del Cosco, no sé si hemos desbloqueado algo para él. A este señor le podemos meter un motor aún más potente, pero me siento bastante cómodo con el que llevamos. Y tenemos la caja de cambios todoterreno, que eso es lo más importante, el kit de elevación, tenemos lo más importante. O sea, con este trasto yo ya me siento muy cómodo, tanto en cuanto a mejoras como en cuanto a los recursos que llevamos encima, ¿no? En otros llevamos dos cajas de herramientas. El otro día me di cuenta de que anduvimos muy justos de combustible, así que no me voy a quitar combustible, pero bueno, veremos a ver si podemos construir algún puente también con esas dos cajas de herramientas, ¿vale? Y yo creo que me voy a quedar con este. Yo creo que me voy a quedar con este, porque no me he fijado si teníamos alguna otra mejora y tal con este señor, pero es que yo creo que al final me voy a quedar con lo más interesante, ¿no? Que es, ¿por qué no lo he escogido? Madre mía, a ver, ¿podemos escoger a este señor? ¿Sí? ¿Me dejas? Ah, vale, es que tengo que llevar cosas en el inventario. ¿Tengo que llevar algo concreto? No me han pedido nada. Así que lo que voy a hacer es llevarme un gato, como siempre, para emergencias, no pienso usarlo, y 5 anclas. Deberían de ser suficientes, ¿vale? No llevamos plataforma, así que no podemos cargar nada más. Y combustible, como no tenemos, lo dicho, como no tenemos ningún módulo aparte, llevamos los 80 extra y listo, ¿vale? Y los laterales llenos, eso sí, eso debería de estar lleno ya, que yo sepa. A ver, en ranuras están llenos, ¿verdad? Si hacemos así, efectivamente, 15 litros, una cada una, vale, vamos llenos, vamos hasta arriba en ese sentido. Y yo creo que con esto valdría. No me marca nada más por aquí. Nico, ¿qué tal el Expeditions? Creo que nunca me pasé por streams de esto. Pues nunca es tarde. Nunca es tarde, Nico. Así que dale caña y hoy opinas tú mismo. Tenemos unos cuantos directos, los puedes ver que están resubidos y listo, ¿vale? Y si tienes algo de intriga, pues ya hemos aprendido bastante, la verdad. Y ahora mi duda es... ¿No tengo ninguna base por aquí a la izquierda? ¿En serio? No tengo ninguna base y tenemos que venir... ¿Hasta dónde tenemos que venir? Hasta aquí. Hay que venir hasta ese puesto de... Bueno, hasta ese objetivo, básicamente. Y para llegar hasta allí... ¿En serio que no tengo ningún puesto? Wow, es que como veis, está muy poquito explorado esto. Yo creo que es difícil porque hay que cruzar de lado a lado el mapa. ¿Y por dónde leches se cruza, gente? ¿A que voy a tener que encontrar algún puente? Pensemos esto bien, ¿eh? Yo tengo serias dudas de que podamos llegar hasta ahí, básicamente. A ver, aquí hay un puente, por ejemplo. Esto es un puente, esto es un indicador de puente. Pero, claro, igualmente, ¿cómo se cruza? ¿Por aquí creéis que se puede? Ah, igual por aquí. ¡Ostras! Pere, qué complicado que es eso. Es lo bonito de este juego. La misión de hoy, lo difícil va a ser llegar hasta el otro lado. ¿Creéis que por aquí, por el norte, podremos pasar? Claro, es que no lo tengo explorado. Y no tenerlo explorado es un dolor, ¿eh? Un dolor importante, porque no sabemos si hay hueco por allí. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos con este paso central o nos la jugamos con este otro paso de aquí? A ver, está claro que por aquí se puede llegar. Yo quiero pensar que por aquí hasta aquí también. Vale, aquí sería solo este el paso peligroso, porque de aquí a aquí se puede claramente. Así que apostamos por este lado del sur, ya que al menos lo conocemos. Bueno, lo conocemos. Lo conocemos, está todo negro. A ver, conocemos que por aquí se puede ir al menos. Intentamos desbloquear esta parte sur, gente, vamos hacia el sur. Eso, o tirar al norte sin conocimiento alguno, ¿eh? ¡Madre mía! Buah, va a estar divertido. No, hoy se viene exploración en busca del Triceratops ese. Así que... vamos a darle a comenzar. El único punto en el que uno se puede desplegar parece ser ese de ahí. Así que... vamos al lío, gente. A ver, ¿cómo? Controles, que vengo del SnowRunner y se me habrán olvidado. Vamos a omitir el tiempo, que me lo permiten, ¿vale? Y vamos a ver si al menos puedo salir, efectivamente, con un poquito de luz. Eso está bien para empezar, ¿vale? Y bueno, lo dicho, vamos a ir hacia el sur, ¿vale? Eso ya lo hemos decidido, que íbamos a ir hacia el sur. Así que, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos misiones, tenemos... ¡Madre mía! Aquí hay una misión secundaria, al parecer, rostros ocultos, vale. Aquí había más cositas. Lugar de entrega. Prueba de fuerza. Madre mía, tú. Si ni siquiera sé por dónde bajar. Ahora mismo, ni siquiera sé por dónde bajar. ¿Se puede bajar por aquí? ¿Se puede rodear? Parece que esto podría ser una bajada. ¿Creéis que esto podría ser una bajada? Vale, así marco. Yo no sé si esto de aquí es una bajada válida. Bueno, ya sabéis que tenemos nuestros recursos para bajar. Voy a pensar que eso es una bajada. Y a sufrir, eso, espere. Madre mía. Edu, bienvenido, tío. ¿Qué tal estamos? Que no te había saludado. Edu Bros. ¿Y dónde se supone que está esa bajada de la que estábamos hablando? Porque no me queda nada clara. Vale, ¿cómo eran los recursos aquí? Vale, así y así. Ok, ¿me dejas usar el dron cerquita de la base? Gracias. Lo necesito. A ver. Tengo un punto allí marcado. El coche está aquí. Vale. Tiene pinta de que por detrás... Esto no es una bajada. No, no, ni de coña. Descartadísima. Vale, eso no es una bajada. O al menos no con este trasto. Porque fijaros, si es que se va a despeñar por ahí. Vale. A ver. Pero ¿quién ha puesto aquí la base de operaciones? Vale, hay que ir por aquí. Claramente. Ok. Aquí no sé qué leches tenemos. Vale, hemos descubierto algo para empezar. ¿Y aquí qué hay? Ah, son... ¿Que en serio no tenía descubiertos los objetivos? Vale. Ok, pues vamos a salir por aquí entonces. ¿Y creéis que esto es una bajada? Por ahí sí, desde luego. Pero, ¿por aquí? Va así, ¿no? Yo creo que esto sí. Esto pinta bajada válida. Y luego nos vamos para allá. Rodeamos por allí. Yo creo que sí. Yo creo que con esto podemos apostar fuerte. Vale, pues no me puedo poner marcas desde aquí. Así que, ¿dónde estaba el coche? Hemos dicho... no lo veo. Ah, vale, es que está justo en la marca. Madre mía, todo recto. Vámonos. Todo recto, gente. Venga, quitamos freno. Me tengo que ir acordando de esto, ¿eh? Que ya os digo, vengo de SnowRunner en el último directo y con los poquitos controles que cambian a veces te lías rápido. Nico, ¿qué te cuentas? Bajar hay muchos sitios que bajan, pero igual con demasiada pendiente. Sí, sí. O sea, para bajar hay muchos lugares y muchas opciones. La pregunta es, ¿cómo de rápido quieres bajar? ¿Y en qué posición? ¿En qué posición quieres llegar abajo? Esa es la pregunta importante, claro, porque bajar puedes bajar, pero ¿quieres llegar de pie? ¿Y con cuántos puntos de reparación pendientes quieres llegar? Vale, hemos dicho que por aquí no, ¿verdad? Este es la falsa alarma, efectivamente. Creo que sí, creo que por aquí... O sí, o era esta la bajada. Ya tengo un lío... No, no, era esa la bajada. Sí, 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 es esa. Es por aquí a la derecha. ¿Eh? A ver, por favor. Por favor, Gorka, Gorka. Tracción total. No nos vayamos a quedar bloqueados de primeras. Creo que es esta, hemos dicho, ¿no? A ver, despacito. Ay, madre. ¿Seguro que era esta? ¿Seguro que era esta? ¿O era esta la que hemos dicho? No, igual es esa. Igual hay que dar un poquito más de vuelta. Sí, sí, sí. Es que no me fío un pelo yo de esta bajada, ¿eh? No me fío un pelo. Era la otra, era la otra. Sí, sí, sí. Hay que rodear este pedrusco de aquí. Venga, va. Ya me he perdido. ¿Habéis visto lo fácil que es perderse por aquí, no? Oye, de verdad, ¿eh? De verdad. Lo de los escaloncitos en este juego es que es estricto un rato. ¡Hala! Vámonos. Quitamos tracción total que no quiero gastar. Ya os dije que algo que me gusta mucho del Expeditions es que el bloqueo diferencial también aumenta bastante el consumo, no tanto como la tracción total, pero aumenta y es lo bonito. Hay que andarse con ojo. Vale, entonces era por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí se puede bajar. Ok, poquito a poco. Vámonos. Efectivamente, Edu, 3 metros he necesitado para perderme. Bienvenido. Como si no me conocierais. La desorientación es mi punto fuerte. Vámonos, es que todo es tan parecido que al final yo soy muchísimo de usar referencias visuales, ¿no? De la memoria fotográfica y usar el mapa para ello. Y es que en este juego el mapa no. O sea, no te perdona una, te pierdes a la mínima. Como todo se parece tanto y visualmente además el mapa no es de gran ayuda, porque lo que parece a veces una bajada viable, pues es un maldito despeña vehículos. Y otras zonas que puedes descartar visualmente con el mapa inicial, pues luego las ves viables, ¿no? Cuando estás encima de ellas... Sube. Las rocas resbalan. Poco a poco. Vale, a ver, aquí hay zonas interesantes. Vale, voy a pensar que esto sin problema. Cuidado. Cuidado. Vale, ok. ¿Cuál de estas bajadas es súper viable? Que no me está quedando nada claro. Perdonad, chicos, ¿cuál de estas bajadas hemos visto viable? La respuesta es salta. A mí no me queda claro, ¿eh? Seguro que hemos dicho por aquí, seguro que lo decíamos por el otro lado. Pero... ese es el camino. ¿Pero dónde está la bajada? Que no hay bajada. Yo creo que hemos pensado por estos escalones, quizá. Uf, sí, igual sí. Yo no lo veo nada viable esto, ¿eh? Igual por aquí suave, suave. Intento colar el coche ahí. Colamos el coche por el hueco, por el risco ese. ¡Bocinazos! El único camino viable es el camino de las croquetas. Ay, qué cabroncete. Jorge, muchísimas gracias, tío. 18 besazos, claro que sí. Con esa pedazo de sub que además no ha sido con el Prime. Recordad, chicos, que tenéis el Prime de Amazon que debéis de aprovechar sí o sí. Es una obligación, ¿vale? Aprovechadlo por algún canal, el que más rabia os dé, porque tenéis una sub gratis el mes que queráis. Me voy a quedar clavado. De hecho, ya me he quedado clavado. Uf. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto es un mal plan. Vamos allá, vamos a intentarlo. A ver, suave, suave. Tracción total activada. Vale, parece que esto bien. Ok. Vale, aquí se ancha. Ah, igual no es tan mala idea. Vamos, niño. A ver, energía. Bien, bye. Eso es, ¿vale? Cuidado, cuidado. Esto es muy trialero, ¿eh? Me gusta porque los vehículos a veces son muy bruscos con el gas y eso. Bien, bye. ¿Vale? ¿Y ahora? Tengo que seguir por el medio. Vale. Me voy a volcar, ¿verdad? Vale. Ok. Bueno. Tenemos atracción total. Vale. Estamos vivos. Bien. Bien. Primera prueba superada. El chapista se está frotando las manos, ya te digo, Edu. Sí, sí, sí. No, al chapista no le damos trabajo, ¿eh? En Expeditions. Nos importa bien poco la chapa. Bonita foto. Vale, pues ¿por dónde seguimos, gente? Hemos llegado a alguna parte. Uy, ¿qué tenemos aquí? Uy, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Para motor. ¿Qué es esto? ¡Ojo! Que sí que voy a descubrir cosas hoy. Vale, ascensos. Bueno, esto sí interesa. Esto sí interesa mucho en estos mapas, ¿vale? Ver los ascensos, ese tipo de marcas. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¡Ojo! Dime que eso es un... una entrega aérea. Ojito, cuidado. Que tenemos una entrega aérea aquí al lado. No sé si ahora el mapa ya me va a decir lo que tiene la entrega aérea. Creo que sí. Efectivamente, tiene piezas, ¿vale? Tiene piezas y un ancla. O sea que no tiene nada que podamos vender al museo. Por tanto, creo que las voy a dejar. Porque como no sé si vamos a volver, recordad que las piezas son recursos que hay que tener, que llevar, ¿vale? Hay que entregar sí o sí de manera presencial, digamos, física en el taller. Por tanto, tienes que venir aquí, cogerlas y volver hasta un taller que hayas construido, que es un módulo que construyes en estos simbolitos de aquí. Es subjetivo que lo tengas o no, tienes que invertir pasta. Lo construyes y luego cuando llevas estas piezas de repuesto, digamos, esa chatarra de las entregas aéreas, lo que haces es descargas y la usas para craftear recursos como anclas, gatos y todo eso. Pero claro... en este caso, que está aquí al lado, no me voy a hacer toda la expedición hasta la otra punta del mapa, ¿vale? Para que luego, pues, no lleguemos a ninguna parte con esas piezas. Así que no voy a hacer nada. Por cierto, camión caído, ahí va la leche. Y me lo indican en el mapa, eso no me lo esperaba. Vale, hay que llegar hasta ahí, gente. Es que no tengo nada conmigo hoy, ¿eh? De que vayamos a ser capaces de cruzar. Hoy se viene una muerte en la expedición bastante segura. Pero bueno, bastantes marcas por el mapa, como veis. No he explorado todavía y ya está muy, muy marcado. Lo suyo sería que se vaya marcando conforme lleguemos, pero bueno. Vale, tenemos algo aquí que es un ascenso, al parecer, que también tengo que desbloquear. Aquí hay un descenso, ¿vale? Pone ascenso, pero es descenso en este caso, así que voy a aprovecharlo. Y vamos a ir por aquí, ¿vale? Y vamos a intentar llegar, hemos dicho, por el sur... ¡Buah! Madre mía, qué locura de camino, gente. Hay que llegar hasta aquí, ¿vale? Por tanto, vamos a ir poniendo como en los laberintos, ¿vale? De atrás para adelante. Hay que venir por aquí. Para venir por aquí, pues hay que ir por aquí. Coger este risco, esa pendiente. Y para llegar hasta ahí, pues no tengo ni idea de por dónde ir. Porque todo este camino ahora mismo... aquí hay agua y no sé si voy a ser capaz de pasar. Es que no tengo ni idea de si soy capaz de pasar o tengo que venir por aquí. Porque aquí hay un paso. Vamos a jugarnos, vamos a ir por aquí primero. Vamos a llegar hasta aquí. De hecho, voy a intentar a ver si podemos pasar por aquí. Y llegamos hasta aquí, ¿ok? Esto es una zona alta, ¿vale? Esto es altísimo. No voy a poder bajar abajo, pero podemos despeñarnos. Podemos dejarnos caer con algún ancla, ¿vale? Así que vamos a llegar hasta aquí. Ahí hay un camino, pero vamos a intentar ir por arriba. Y esto tiene que estar emocionante porque desde aquí tendríamos que tener buenas vistas para desbloquear al menos unas vistas y planear algo. ¿Vale? Desde aquí, desde luego, no veo nada. Así que vámonos. Vámonos y a ver hasta dónde llegamos. Perdón, cactus. A ver hasta dónde llegamos. Vale, ahí se ven más cositas. Bueno, tenía yo muy clara la subida, pero por ahí no es, ¿eh? Va a ser por la derecha, Gorka. Madre mía, que parecía que esto iba a estar sencillo. Pues tampoco. Vale que sea un atajo, pero tampoco pensemos que está fácil. A ver. Ok. Ok. Venga, poco a poco. Vale, estamos abajo. A ver. ¿Por dónde voy? ¿Por la derecha? No sé si se estrecha mucho, ¿eh? Esto es barro. Pero bueno, si vas suave con un explorador no pasa nada. Ya veis que no se hunde prácticamente nada. Pero ya me empiezo a aprender las texturas cabronas. Mírate y planeas, Josito. Mira, lo de planear es una habilidad que creo que todavía no he desbloqueado. Clutch. Vale, pasamos bien. Por ahí con un camión, pues... otro gallo hubiera cantado. Pero por ahora bien. Más de 90 espectadores me marca ahora esto. Así que muchísimas gracias, chicos, a todos los que habéis vuelto después de los problemas técnicos. Y a los que no, pues también. Gracias por quedaros. Que hoy toca domingo de chill. Después del estrés de Fórmula 1. Después de MotoGP. Joder, ha habido mucha acción, oye. Mucha acción de la que hablar. De Fórmula 1 ya hemos hablado bastante. Si queréis hablar de motos, también podemos hablar de motos. Dios mío. ¿Pero cómo está esto? Bueno, ¿qué tenemos ahí? Hay una de esas zonas de extracción, seguramente de petróleo, ¿vale? Uno de esos morteros o lo que sean. Y, vale, esto debería de ser un paso, pero está diver, ¿eh? Está diver esta zona. Vamos a ir poquito a poco. Grande el piloto que han descartado en Ferrari. Forza Ferrari siempre. Si es que la estrategia de Ferrari nunca tiene fallas. Nunca tiene fallas. Que puedes hacer un fichaje con Hamilton que no sé por qué me da, intuyo, llamadme loco, que les habrá salido un poquito más caro que Sainz. Igual no, ¿eh? Igual corregidme si se saben números, cifras. Pero yo quiero pensar que un Hamilton ahora mismo les habrá salido más caro que Sainz. Y chapó al descarte. Ferrari, siento Ferrari. Vamos bonito, arriba. Dios, le ha costado, ¿eh? Le ha costado, pero puede. Venga, quitamos tracción total. Y hemos dicho que nos vamos a ir por allí a la derecha. Vale, hasta un punto alto desde el que vislumbrar el paisaje. Sainz viene aligerado de peso. Sí, ¿no? Por la operación. Se nota, ¿eh? Hombre, el apéndice mínimo son un par de décimas por vuelta. Así que ya sabéis, gente, si por lo que sea sois lentos en iRacing, en competiciones, ya sabéis cuál es la clave. Apendicitis. Inventaros la apendicitis, decid que os duele mucho, que os tienen que quitar el apéndice, os lo inventáis... vais a cirugía y ya está. Y os quitáis el apéndice. ¿Quién lo quiere? Si es que es lastre. Es lastre. 2 décimas por vuelta os va a dar en iRacing. Os lo digo yo. Confiad. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí, gente? Treno estacionamiento. Tenemos un bonito paisaje, ¿eh? Eso no me vais a decir que no. Es bonita esta mierda. Dios, qué bien se ve. Qué bien se ve este segundo mapa. Y qué grande es también el cabrón. Edu, yo estoy por quitarme el corazón para ir más rápido. Lo tengo grande y generoso. Eres todo corazón, ¿no? Siempre te ha dicho eso tu madre, así que tiene que ser el punto, el problema central de tu lastre. Así que sí, adiós corazón, ¿quién lo quiere? Si es que ser bueno de corazón no te lleva a ninguna parte hoy día. O yo que sé, llega a un acuerdo, quítate la mitad, igual es más que de sobra, ¿no? Te quedas con la otra mitad, ya sabes que el corazón tiene 2 lados. De hecho, creo que, si bien recuerdo, ¿no? Tiene 2 entradas y 2 salidas. Aquí hablamos de carburadores, ¿vale? Aquí no vamos a hablar de biología. Imaginaros que es un carburador. Que yo sepa, tiene 2 entradas y 2 salidas el corazón. Así que te sobran 1 de cada. No sé cómo lo ves. Nico, mientras nadie se quite las gonadas, todo bien. Joder, qué bestia. Edu, las madres y abuelas siempre tienen razón. Siempre, efectivamente. Las madres, las abuelas siempre tienen razón. Y los bebés y los borrachos nunca dicen mentiras. Así que, ya sabes, Edu. Vete a una reunión familiar y reúnete solo con tu madre, tu abuela y luego los bebés de la familia y el borracho de turno. Que siempre tiene que haber un borracho en la familia y si no, pues te emborrachas tú. Y ya está. Y entre todos tenéis que llegar a un acuerdo, vais a tener razón absoluta. Punto. Digo, buenas tardes, articulado, bienvenido, tío. Josito, ya me la quitaron a los 20 años. ¿Sí? ¿En serio? Pues tú ya entonces, Josito, si no has rascado décimas por vuelta, no las tienes. Lo sentimos, Josito, ya no tienes excusa. En tu caso no hay excusa. El resto podemos decir, no, es que yo tengo más órganos que tú, pero en tu caso no hay excusa. Si tienes los 2 apéndices, estás jodido. O los 2 riñones, coño, tenemos 2 riñones. ¿A qué? ¿A qué tanta redundancia? Tanto repuesto ni tanta hostia. Serrucho, aún pa' ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido, Serrucho. Gracias por pasarte, señor. ¿Qué tal estamos? Nosotros aquí de chill, de calentada después de lo que está pasando en la Fórmula 1. Oye, gente, que hay que bajar, que se me olvida. Hemos venido a mirar, así que como venimos a mirar, como vosotros en los colegios, pues vamos a mirar. A mirar hemos venido, así que a mirar voy y vamos a... Vamos a descubrir cosas como nuevos ascensos. Gustin, ¿qué te cuentas? Soy bebedor social. Bebo cuando tengo que hablar. Beber te ayuda a hablar, ¿no? A socializar, eso es cierto. Beber es una arma muy interesante para que los influencers, los youtubers, que somos gente de encerrarse en cueva y no salir, podamos socializar. Y en eso el alcohol ayuda, os lo aseguro. No sé si esto entra como promover el consumo del alcohol, en cuyo caso la apología me cerrará el canal, pero espero que no. No bebáis, gente, es malo, el alcohol es una puta mierda. Yo lo estoy dejando poco a poco. Pero claro, a veces es difícil disimular que estás bebiendo una cerveza 00. Pero la verdad que últimamente os juro que la tostada 00 me está gustando cada vez más. Agustín, a Autopía entonces, ¿no? Autopía para todos. Agustín, no hay ninguna duda sobre ello. De hecho, que sepas que, bueno, es un gran fin de semana. Es un gran fin de semana. ¿Quieres que vayamos a votar juntos? ¿Te puedes creer que lo han puesto en el mismo fin de semana? Dime, por favor, que no te han llamado a las urnas. Porque yo he decidido que no voy a mirar el buzón de mi nueva casa, porque si no lo miro, no existe. Así que si hay una carta de llamamiento a las urnas, yo, si no abro el buzón, no existe la carta. ¿Qué te parece? Esa es mi estrategia. Y si no, que sepas que estamos cubiertos porque mi colega y yo tenemos el hotel encargado antes de que se confirmaran las fechas de las elecciones, ¿vale? Autonómicas, así que no tengo problema. Claro, ¿qué coño? Soy gili, si son autonómicas, ¿no? Claro, si es que las que... Estoy hablando de las elecciones autonómicas, Agustín. Es que a ti ¿qué coño te va? Creo que a ti las autonómicas vascas, por mucho que tengas nombre, un alias muy vasco, creo que no te aplican. Aunque con ese nombre yo creo que podrías venirte a votar, ¿eh? Pero de verdad que sí. O sea, las fechas de las autonómicas aquí en el País Vasco son el 20, ¿era? Sí, 20 justo, 21, domingo. Así que sí, que sepas que tranquilo porque tengo el encargo del hotel previo a la fecha confirmada, por tanto, a tomar por saco. O igual se me ha ido la olla y las autonómicas eran en otra fecha y esas son las nacionales. Es que no sé, estoy muy liado ya con las elecciones. Es que soy un frustrado con ese tema. Pero bueno, para que veas lo opuesto que estoy. Sí, Gusti, ya ves, te podía haber troleado y haberte dicho que es esa fecha y punto. Voy a merendar, te dejo de fondo. Muchas gracias, tío, que aproveche, señor. Y sí, lo de Autopía ya sabes que sí, Gusti, en serio. No tengo la entrada, pero las puedo ir comprando. Lo que pasa es que estoy esperando por si de repente, yo qué sé, llega una tormenta perfecta, ¿no? En ese fin de semana, y si llega una tormenta perfecta, pues igual no bajo, es lo único que puedo decir. Pero, joder, con que no venga la tormenta perfecta, con que sea un poco defectuosa, seguro que bajo. Es el plan, básicamente. Edu, hombre, mucho mejor que una 0-0. Ah, mucho mejor una 0-0 que una Cruzcampo, eso sí, 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 cosas peores siempre va a haber. Articulado, me ha gustado esa. Beber te ayuda a socializar, y por ese motivo no bebo. No vaya a ser que socialices algo sin querer. Oye, me gusta mucho esa justificación, ¿eh? Me gusta, yo creo que a todos los informáticos nos aplica. Así que más nos vale cuidarnos. No vaya a ser que algún día hablemos con alguna persona. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo voy a utilizar más, esa afirmación. Uy, madre, ¿se está bugueando o es que estoy desbloqueando mapa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, no, es el zoom y la optimización, por cierto. Ahí está la zona, ¿vale? ¿Veis que brilla? Significa que hasta allí tenemos que llegar. ¿Y veis eso? Es un puente, lo que significa que acabamos de desbloquear el posible paso a nuestro objetivo. Tenemos una entrega aérea, dime que ahí no hay un puente, porfa, dime que... Vale, vale, es que si hay dos puentes no iba a tener suficientes puntos de recursos, básicamente. ¿Y qué tenemos ahí? Un ascenso, genial. Ya tenemos el paso descubierto. Y ahí, otro ascenso, madre mía, ¿pero esto qué es? Estamos rodeados. Allí hay otro puente, dime por favor que no necesito aquel puente. Dime por favor que podemos llegar hasta ahí. Ay, madre. A ver, que me desoriento, ¿eh? Estamos mirando hacia el sur. Vale, ¿qué tenemos allí? Otro ascenso, vale, no importa. Vale, estamos mirando hacia el sur. Ok, eso significa que puedo pasar por aquí. Vale, vale, sí, 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 no tenemos que ir hasta aquí. Genial, y eso significa que el puente está aquí. Ah, vale, pues si el puente está ahí tampoco lo necesito. Vale, me puedo guardar esos puntos. ¿Queréis que vayamos a hacer el puente y vamos hasta esta entrega aérea? ¿Qué tiene esta entrega? Esta entrega tiene huesos. Ojito, ¿eh? Ojito. Articulado, ¿nos aplica lo de no beber o lo de no socializar? Aunque en mi caso son los dos. No, a mí me puede aplicar las dos, ¿eh? Totalmente. Porque estoy dejando de beber y socializar nunca lo hice. Nico, todo el mundo sabe que los ingenieros en su hábitat natural están cerrados en habitaciones pequeñas para no socializar y se alimentan de refrescos y pizza fría. Totalmente. Claro que sí. Claro que sí. Pero yo es que no veo ningún problema a esa dieta que comentas, Nico. No le veo fallas. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues a ver, gente, tengo miedo con el tema de este paso. Pero quiero pensar que vamos a poder pasar por aquí, ¿vale? Que vamos a poder venir hasta aquí y que esto va a ser un paso viable. Porque como no lo sea, estamos jodidetes, ¿vale? Pero ese es el objetivo. Y una vez tengamos ese paso, yo creo que estamos ya a salvo. Ya se está empezando a buguear el mapa. Yo creo que con eso estaremos a salvo. Aquí hay ascensos, ¿vale? Pero no parece que haya puentes que me vayan a bloquear el paso, ¿vale? Porque para eso es... Aquí hay un puente, pero podríamos ir por aquí por la derecha y colarnos por aquí. Sí, efectivamente. O sea, no va a ser bloqueante. Tenemos este paso por aquí, que por aquí ya hemos andado antes, ¿vale? Así que esta zona, que es la que no conocemos, lo que tenemos que hacer es venir... No sé qué hacer, gente. Igual venimos y desbloqueamos este puente y usamos el dron para descubrir por completo esta zona. Igual sí. Igual sí. Vámonos hasta aquí. A ver, vamos a ir hasta... Uf. Aquí hay que ir por aquí sí o sí. Así que hay que subir aquí arriba, ¿vale? Hay que bajar por aquí y después nos vamos hasta aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver si aquí podemos construir un puente, ¿vale? Y después de ese puente hacemos tal que... A ver, me saco otro punto de aquí. Llegamos hasta aquí. Por aquí arriba. Ahí está, ese sería el paso, ¿vale? Cogemos lo que hay ahí y damos toda la vuelta y volvemos. Buf, no sé si tendremos combustible para todo lo que estamos haciendo, pero bueno. ¡Ah, coño, que había que bajar! Claro, claro, importante. Que hay que bajar, sí, que ese es un dato importante. A ver, o se da toda la vuelta y se baja por aquí, despeñándose, o intentamos buscar un atajo rápido. No sé, estoy dando a elegir, es retórico. Es retórico otra vez más, como Twitter antes, ¿vale? Como nuestro tweet. Esto es retórico. Vamos a bajar por aquí. A ver, vamos a echar un vistazo. Joder, con la música está a tope hoy, ¿no? Pues mi sensación. A ver, ¿cómo pinta esto, gente? Dios, está heavy, ¿eh? Está heavy el bioma. La madre que les trajo con el metal, tú. Pinta fatal. Pinta fatal, no os voy a engañar. Pinta mal de narices. Creo que... Vale, creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Yo creo que esto de aquí... A ver... Menudo rifazo de guitarra. Vale, creo que esto de aquí... Páralo, Gorka. No pinta nada mal. Acabamos en llano, que es lo importante, y luego subimos de nuevo. Yo creo que este paso puede ser viable. ¿Suicida? Puede, pero yo creo que es viable. Sí, sí, sí. Por cierto, bueno, da igual. Es que estaba por hacer una miniatura o algo, porque la necesito. Así que, ¿sabéis qué? Que no hemos usado suficiente el modo foto todavía, así que... ¿Os parece? ¿Se puede girar la cámara? ¡No! He sacado la foto sin querer, mierda. Es que no sé cómo se giraba la cámara. A ver. Ah, pues sí, se puede. Así. A ver. ¿Así o así? ¿Qué hacemos? Así también me gusta, ¿eh? No sé qué deciros. Igual así. Incluso así. Esto podría ser una miniatura guapa. Ojo, ¿eh? Ojo. Con las rocas. A ver. Vamos a... Dame un segundo. Venga, vamos a sacar una fotillo guapa. Esto se pone... Pero modo de enfoque manual, punto de enfoque cercano y alejamos todo lo que podamos para que se enfoquen las rocas más cercanas. Eso es, algo así. Y hacemos tal que así. Eso es. Campo de visión. Ah, qué cabrón. Vale. Algo así. Vale. Y ahora... a ver, la noche no es buena idea. Vamos a buscar una iluminación chula. Este cielo está chulo. Por defecto. Conductor no. Algo así. Y ahora buscamos... me gusta. ¡Oh! ¡Wow! Es muy vivo, desde luego. Es muy vivo esto. ¿Qué os parece? Algo así. A mí como miniatura me vale, ¿eh? Algo así. Vamos a hacer así. Ahí. Necesito más cielo. Algo así. A ver. Ahí. Más para atrás. Ahí. Necesito mucho cielo. Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Nos la quedamos. Y la ley de los 3/4. Lo hago a ojo, pero sí, sí, sí. Esa es una muy buena ley de fotografía, efectivamente, Edu. Bien es sabido. Me gusta tu aporte. Yo a veces la aplico a ojo y no siempre bien, ¿eh? Pero toma, Moreno. Es una muy buena ley. De hecho, que sepáis que se pueden aplicar las líneas. Ahora voy a Slinox. Se pueden aplicar las líneas para hacer esos cálculos de los 3/4 y sacar fotografías un poquito más profesionales, ¿no? Pero bueno, Slinox, muchísimas gracias por esa renovación. Muchísimas gracias. 17 mesazos ya, cabronazo. Gracias por el apoyo, tío, por esa pedazo de sub, Slinox. Ojalá verte pronto, te lo digo de verdad. Pero ya sé que estáis tramando por ahí algo y estoy pobre, en serio. Estoy a 2 velas ahora mismo con la nueva casa y no puedo hacer planes. O sea, tengo un par de planes con colegas. Un plan muy importante aquí con el señor Gustin, precisamente, que es de lo que más ilusión me hace en todo verano. No se lo digáis a mi pareja, pero... Pero sí, Bustin, me haces más ilusión que los planes con mi pareja para este verano. Y estoy a 2 velas, no puedo hacer ninguna otra locura. Métete en el coche de muro y arreglado. La verdad que sí, para lo que ocupo a mí me puede llevar en el maletero. No necesita ni vaca, como la que llevamos aquí. Ni vaca necesita, es Linux. Muchas gracias, de verdad, tío. A ver si te puedo ver en una próxima, ¿eh? Porque tengo muchas ganas y, joder, os echo de menos. Me da mucha lástima no veros de nuevo. Que, por cierto, con Mada tendría que hablar porque... Lo de ir a Autopía sería un planazo y yo creo que Mada y compañía tendrían que animarse algún año también a venirse. Igual se lo... No, la verdad que me estoy dando cuenta de que no se lo he dicho y se lo tendría que decir. Se lo tendría que decir. A ver si os animabais a alguno, pero bueno, ya veremos. Yo se lo voy a decir, fuera coñas. A ver qué ocurre. Y de mientras, vamos al lío, ¿no? Inventario. Anclas. Dime por favor, efectivamente, que puedo anclar algo aquí mismo. Me sirve este. Vamos allá. Y ahora lo que hay que hacer, acordaros, ¿vale? Tenemos que intentar lanzarnos un poquito rectos para no saltar por los aires. Así que vamos a hacer tal que así. Vale, vamos a intentar pasar un poquito por encima del ancla y atarnos. Es decir, hacemos así. Suave, suave. Y epa. Y ahora, creo que desde aquí deberíamos de poder. Nos atamos de atrás. Parte central. Ahí mismo. Justo ahí, ya me lo ha detectado él, ¿vale? Y ahora viene lo más interesante, vamos allá. ¿Cómo era esto? Empujar, bien, tirar. Vale, vamos allá. Tira, ¿eh? Tira. ¿Ok? Y acordaros de lo que ocurre si el coche se pone totalmente boca abajo. En el momento en el que el culo adelanta al morro, estamos muertos, ¿vale? Acordaros de ese pequeño detalle porque la última vez ocurrió algo bastante gracioso con ese temita. Vamos allá. Vale, creo que ya estoy... Eso es, ya tengo que aflojar. Eso es, vamos allá. Go hard or go home. Cámara, no me vaciles, por favor. Vale, que quiero que se vea bien, leñe. Vale. No sé si se va a desconectar el winch, gente. Tengo miedo. Bueno, si se desconecta, pues hasta aquí hemos venido. Va a estar justo, va a estar justo. ¡Buah! Muy vertical para mi gusto. Pero estamos vivos. ¿Vale? ¿Vale? No estoy moviendo yo la cámara, os lo juro. ¿Ok? Creo que está. ¿Vale? Aflojando, aflojando. Eso es. Y hasta ahí llegará, ¿no? Más o menos. ¿Vale? Eso es. Gente. Y ya estaría. Y ya estaría. ¿Luces? Luces. Vámonos. ¿Qué es eso de...? De Utopía a Utopía. Josito, sí, el nombre engaña bastante, pero tiene su coña, ¿no? Tiene gancho el nombre. Échale un vistazo, Josito. Solo digo eso, échale un vistazo. No patrocina el vídeo, así que no les voy a hacer la promo gratis, pero échale un vistazo. Autopía se llama. Pon Autopía Madrid, si quieres, y vas a entender de qué hablamos y lo que tramamos Gustin y yo. Porque yo, en cuanto vea que la semana da un clima aceptable, voy a decir, confirmo el plan y os lo confirmo a todos, para que si por lo que sea alguien cercano a Madrid quiere acercarse, es un lugar al que te vas a poder acercar sin tener por qué planearlo con mucha antelación, voy a decir. Así que en ese sentido no hay problemas, y yo creo que es un planazo en toda regla para poder conocernos allí, si alguien se pudiera acercar. Es en Madrid, sí, Josito, efectivamente. Oye, ese punto... Vale, ese punto lo he puesto ahí con mucha fe, pero estaría bien haberme puesto esta referencia también, ¿no? Porque hay que bajar. Hay que terminar de bajar ahí abajo. ¿Cómo llego hasta ahí? A ver, ¿por aquí por la derecha quizá? Vamos allá. Cuidado, cuidado. Vámonos. ¿Eso no es para pijos enterrados en dinero? Claro, Pérez, por eso vamos yo y Gustin. Eso es, porque entre los dos no sumamos ni medio pijo. Sí, la verdad que sí, Pérez, pero creo que se pueden ver cosas muy bonitas. Y nosotros vamos a mirar. ¿A qué crees que vamos? Vamos a mirar a gente pija. Porque yo que sé, igual algo se pega, ¿no? Aunque tengo entendido que el dinero no se suele pegar. Lo desconozco, voy a mirar. Mira, mira, Josito, porque es lo único a lo único que podemos permitirnos muchos de nosotros. Mirar, que es a lo que vamos, a la utopía. Otra gente pues irá... Me voy a matar. Irá a negociar coches, a compravender, a coleccionar. Nosotros con mirar ya es que somos felices. ¿Nos conformamos con poco? Sí, seguro, pero es lo que hay. Joder, me he tirado con más fe que me veía haciendo la croqueta, ¿eh? Pero... a tope. Hemos sobrevivido. Hay de todo, Agustín. Pijerío, japos... Me gusta porque pijerío es una categoría y japos es otra. En plan, los japoneses no son pijos. Esa gente tiene derecho a todo porque son japos y su cultura vehiculística está a años luz. Más que los clásicos, concesionarios... Claro, pues eso. Pero, Agustín, ¿acaso para tener un buen japo o un muskel no hay que tener dinero? Yo creo que bastante hoy en día, ¿eh? Por mucho que rebusques. Que, por cierto, hablando de eso, no lo he comentado con mi padre. Nos hemos dado un paseo en moto. Bueno, mi padre se ha dado una vuelta en moto. Yo me he dado un paseo de mierda para moverla, porque no tenía tiempo y tenía que ir a casa a hacer una cosilla. Y me he dado una vuelta con él y le tengo que preguntar luego a ver si lo ha visto. Oye, tengo que cruzar el río, gente. No sé cómo lo veis, pero nada más meterme ya me estoy hundiendo. Buah, ¿vamos a sobrevivir a esto, gente? Yo creo que no. Ahora os cuento la anécdota, ¿eh? No os preocupéis. Yo creo que no vamos a sobrevivir a esto, ¿eh? Pero si hay un árbol aquí dando por culo. A ver, sal de ahí, Gorka. Vamos a intentar dar la vuelta, ¿vale? Y esquivamos el dichoso árbol que me está vacilando. ¿Qué os iba a decir? Bueno, os cuento la anécdota ahora, pero vamos a cruzar el río primero, que me estoy asustando bastante. Uf, qué mala pinta tiene esto. Vale, a ver. Vamos allá. Esto con un camión sí, pero con el coche... A ver, ¿cómo era esto? Bueno, bien. Todo lo que se ponga amarillento da mal rollo con un coche como este, ¿eh? Os aviso. Vamos a acercarnos un poquito más. Qué mala pinta. Vale. Vale, en cuanto dé dos pasos en falso a la izquierda estamos muertos. Eso es lo que me vienen a decir estos colores. Voy a las rocas a ver qué pasa. Que me salven las rocas al menos. Anda, he descubierto un vado. Oye, ¿quién lo iba a decir, no? Cualquiera diría que me he lanzado a él, como para no haberlo descubierto. Vamos, 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 vamos. La puta corriente. Ay, que no puede. Venga, 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 venga. Tengo miedo, tengo miedo. Es la corriente la que me está arrastrando. No, no va. Dime que hay algo donde engancharse. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Hay esperanza. Vale, había un tronco ahí en la esquina. Buah, menos mal. Menos mal, si no estaba ya clavado, ¿eh? Vale, y ahora por ahí por la esquina. Ok, y ahora subimos. Eso es. Venga, a tope. Dios, sobrados. A ver, energía. Veo que puedes, bonito. No, pues no está por la labor. No vuelques. Vale, podía haber bajado presiones, ¿eh? Y hubiéramos subido más cómodos, pero bueno, yo creo que ha estado muy bien. Venga, un poquito de tensión. Ha estado bien, ha estado bien. Articulado, acabo de echarle el ojo a la web. Prefiero el evento de Espíritu del Montjuïc, conocido ahora como las 6 horas de Barcelona. Las 6 horas de Barcelona. Ah, Pero las 6 horas de Barcelona no es un evento de resistencia en Montmeló o algo así. Bueno, si es Montjuïc, entiendo que no. Igual son subidas, ¿no? No sé, yo voy a ir a Autopía porque me parece una experiencia. Agustín me ha engañado con sus malditos vídeos y ya está. Listo. Que por lo que sea no es para tanto y hay que ir otro año a otra cosa, pues se va a otra cosa. Yo qué sé. Yo digo que las 6 horas serán en el de Barcelona, pero claro, yo fui a las 24, que es otra prueba totalmente diferente, no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con ver coches, son carreras, punto, ya está. Pero bueno, es que es muy diferente, ¿no? Aquí estamos hablando ahora de un evento de recopilación de coches y de coleccionismo para muchos amantes y gente que va pues con cositas también curiosas que no tienen por qué ser verdaderas obras de coleccionista, ¿no? Pero se ven, la verdad que, joder, yo lo que he visto en vídeos y todo, se ve un poco de todo y tiene pintaza, tiene pintaza. Estamos hablando de un evento prácticamente, o sea, con poco ánimo de lucro, voy a decir, y que tiene pintaza por el dinero que piden. Así que ya veremos. Josito, es el 20 de abril, sí. ¿Tienes planeada comilona? Bueno, yo qué sé, se pueden comer otros días, quiero decir. También puedes comer y darte un paseo, Josito, y acercarte. No sé, puede ser un planazo, ¿no? Comida y visita. Como veas. Gente, ¿por dónde bajo? Ay, Dios, tengo miedo. ¿Se supone que hay algún paso? ¿He visto algún paso en el...? Vale, por ahí luego es por donde vamos a ir al puente, ¿vale? A rehacer ese puente. Bueno, a construirlo de la nada. Vale, sí. Supongo que he pensado que era buena idea bajar por aquí. No, definitivamente a nuestra derecha. Por ahí sí se puede bajar. Vale, vamos allá. Por ahí tiene pinta de que se puede bajar. Vamos allá, articulado. Son carreras de coches clásicos, tanto turismos como monoplazas. Ah, bueno, ya, pero es que... Vale, pero eso ya lo que digo, no tiene nada que ver. Eso son carreras de resistencia, en las que es cierto que vas a ver mucho modelo. Al ser de clásicos y fórmulas, habrá mucha variedad de categorías y cositas, ¿no? Se verán piezas guapas, pero ya es competición. Y lo que nosotros hablamos más bien es de cultura de coches. Punto, ya está. ¿Qué es lo que yo tengo curiosidad por ver un evento así, ¿no? Que es diferente, no son pruebas. Pruebas también hay bastantes por aquí. Bueno, al final en España hay mucha afición a las carreras, a las subidas, a las pruebas de constancia también, ¿no? No sé, de regularidad, eso. Las de regularidad de clásicos, que de esas se ven también bastantes por aquí, que a mí me encantan. De eso hay mucho en general, yo creo que en España. Pero cosas como lo de Autopía... Uf, tengo dudas, tengo dudas. Yo creo que es solo una capital o una ciudad muy grande. Barcelona, quizá, Valencia. Bilbao yo creo que no. Tiene cositas muy pequeñitas a escala, similares, pero nada que le llegue a la suela a lo que es Autopía. Y yo creo que solo una ciudad muy grande como Madrid puede permitirse eso, ¿no? Tener a gente con mucha pasta, con diferentes colecciones de vehículos y que se animen a algo así. Tienen que darse bastantes circunstancias y yo creo que para esas cositas, por desgracia, ya sabéis que hay que ir a la capital. Pero bueno... Articulado. Es más un festival de coches clásicos que una competición, sí, ya que también hacen otro tipo de eventos y exposiciones. Ah, bueno, eso está muy bien articulado. Entonces va cogiendo forma a algo que se le acerca más a lo que hablamos, sí. Eso me gusta lo que comentas. Pero eso es Montjuïc, la verdad que me viene muy mal Barcelona. Ya sabéis que otra cosa no, pero aunque en el mapa estéis, voy a decir, parecido en distancia. Barcelona nos pille muy parecido al norte de lo que es Madrid. El tema de las rutas hacen que todos los caminos lleven a Madrid en España, y eso se nota, bastante. Así que por ahora el tema de viajes a Barcelona lo tengo bastante descartado. El día de mañana pues ya se verá. ¿Qué tenemos por aquí? Entregar suministros. ¿Para qué? Pues para hacer un puente. Espera, mantén para entregar. Entrega 75. ¿Y por qué no entrego? Mantén para entregar. ¿Hola? ¿Estoy manteniendo y no hace nada? Vale, esto se ha tenido que buguear de alguna forma. A ver, dame un segundín, Igual es que estoy encima de la zona. Dame un segundín. Algo está pasando aquí. Vale, ok. Vale, para motor. Entrega suministros. Entrego 75. Era porque estaba en la zona roja seguramente. O algo estaba bugueándose con las dos zonas de activación. Ya está. Ah, vale, creo que lo entiendo. Que necesito dos puentes. Es que se ha hecho una zona solo. Bueno, no lo sé, no lo sé. No tengo todas conmigo, ¿eh? Da igual, si no me lanzo al agua. Vámonos. Puente construido. Cuidado, se llama el espíritu de Montjuïc en honor al clásico circuito urbano de Barcelona, pero se celebra en Montmeló. Vale, ok. Es que me quería sonar que todas las pruebas de esa índole en Cataluña eran en Montmeló. Pero sí, con eso de Montjuïc digo, ah, bueno, pues igual es una subida a Montjuïc, una bajada, una etapa en una carretera que haya por ahí, ¿no? Bueno, aquí no hay puente, chicos, así que... me la he jugado, ¿eh? Está bien utilizar las herramientas que te proporciona el juego para asegurarte de que no vas a hacer ninguna locura. Y el sonar este de las profundidades está para eso. Venga, va. Estamos vivos. Esto está todo controlado ya. Si es que tenemos experiencia a raudales. Vamos de sobrados. Pérez, ¿qué has comentado? Tú normalmente no sueles acudir a eventos, como mucho al Motor Show, que no sé cuál es. La verdad, no estoy tan puesto en eventos, ya lo sabéis. Que soy un inculto. Me da miedo subir por aquí, así que voy a rodear por la izquierda. Perdón, por la derecha, ¿os parece? Vamos allá. Yep. Eso es. Y has dicho, la última vez terminaste contra el hormigón, imagínate. O sea, fuiste con coche a competir. Pérez. Uno de Drift, que hacen en Lleida. Ah, vale. Soy un manco, no conozco nada del mundo del Drift. No conozco nada. Ahora estoy conociendo a gentucilla por aquí, cerca del pueblo y tal. Que estaban semimontando un club, que bueno, no sé qué va a ser de ello, es un proyecto en curso, ¿vale? Pero tengo unos colegas en el pueblo, que bueno, conocidos, que están montando un club y tal, y se está juntando gente aficionada al drift, y yo soy un novato de ese mundo, no sé absolutamente nada. Bajamos presiones a ver si esto le da por subir. Y sí que hay bastante gente con afición y eso, pero no tengo ni idea. Bueno, Muro, sin ir más lejos, Muro, que le conoceréis por aquí por el canal, pues Muro tiene un coche para hacer drift. Y es un loco de esas categorías. ¡Vamos! ¿Qué te pasó, Pérez? Ahora te leo. No, te subiste en uno de los coches. ¿Cómo? Te subiste en uno de los coches. Y en la segunda vuelta. ¿Pero cómo te subes a un... o sea, un coche que llevaste tú, ¿no? O que tenías conocidos que llevaban el coche, quiero decir. No puedes ir ahí y subirte en un coche. ¿O qué me he perdido? Que como sea un sitio en el que puedas aparecer y subirte en un coche, estoy tardando. O sea, voy ahora mismo a coger el avión, ¿eh? Y en la segunda vuelta, como tenías las ruedas frías, estampaste al final de la recta principal. Fue una leche guapa. Lo tengo grabado en algún sitio. Joder, Pérez, pues si te lo pasas nos echamos unas risas. Ahora me dices, a ver, sí, el copiloto murió, pero las risas que nos echamos... No, joder, pero fuera coñas. Si tienes por ahí algo, pásatelo por Discord o no sé, o si quieres pasármelo a mí, ya está. Por curiosear, sin más. Si fue una leche gorda, joder. Al menos si salió todo bien o yo que sé, solamente reventasteis el coche y ya, pues es lo importante, ¿no? Lo tienes grabado. Manda narices tú. Hombre, desde luego, la primera curva de Cataluña da igual en qué coche vayas. No vas a llegar despacio, eso está claro. Sí, hombre, me tomas el pelo. O sea, si pagas te dejaban entrar en el coche y correr. Como los eventos estos de paga tanto y alquila un Ferrari para 2 vueltas de mierda. Lo mismo, pero en plan benéfico. ¿Y cuánto se pagaba? Puedes decirlo, Pérez. Si puedes decir cuántos pagaste, aprox, me da igual. Redondea donde te dé la gana. Solo por hacerme la idea. Por ejemplo, las cosas de dejarte un Ferrari de estos de alquiler, creo que tienes que pagar mínimo 80, 90 euros para 2 vueltas de mierda. 10 euros. Bueno, id pasando enlace... Que voy a ir mirando. Vosotros pasad enlace que yo voy mirando avión. Para irnos al Montjuïc. ¿Cómo que 10 euros por darme una vuelta en Cataluña? Como si me das un 4 latas. O sea, en serio te digo, ¿10 euros? Solamente por coger... Bueno. Pero sí, pero igual habías pagado una entrada VIP de 90 antes, ¿no? No sé, no me salen los números, gente. En Barcelona no, Gorka. Ah, ¿no era el evento de Montjuïc ese? ¿No era el de Cataluña, hemos dicho? Ya me estás liando. Es que de verdad. Merecer es un chapas, no puedo leer todo. En Lleida, ya te estás yendo, claro, si es que ¿quién conoce Lleida? Allí normal, que se cobre menos. Muy barato lo veía yo para Montjuïc, ya te digo, es que se me estaba yendo la olla. Solamente por pisar el asfalto de Cataluña con un coche, ya te cobran más de 10 euros, así te lo digo. Pero en el polígono industrial ya empieza a sonar más lógico. ¿Y te diste una piña ahí? ¿O ya me estoy liando fuerte? Igual me estoy liando, ¿no? Y he liado 2 historias, seguramente sí. Seguramente haya liado 2 historias. Porque si no, no me salen los números. Sí, sí, en Torrefa fue todo. Ah, hostia, y te estampaste. Bien, bien, bien. El de Montjuïc es el de coches clásicos, no tiene nada que ver. Ah, claro, que lo que ahora hablábamos era del drift. Ya, 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 yo es que estaba pensando en los coches clásicos todo el rato articulado. A mí me habláis de coches clásicos y ya no sé por qué esperáis que preste atención a nada más, porque no lo voy a prestar, básicamente. No sé si cogerme estas piezas, chicos. No sé si coger la chatarra, porque igual la pierdo. Básicamente, es muy probable que la pierda. La voy a coger y si la tengo que lanzar, la lanzo. Porque creo que la chatarra se reabastece. Creo que respawnea. Pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Pero juraría que sí. Vale, hay que volver por aquí, ¿vale? Y después hay que volver por... Vamos a marcarnos el punto de paso. Por ahí, ¿vale? Porque por ahí ya volvemos por aquí. Y hacemos todo este borde, ¿vale? Por aquí. Y toda la vuelta. Y con eso igual empezamos a acercarnos a nuestro objetivo de hoy. Madre mía, tutó el directo para una expedición. Y luego que me digan, ¿eh? Que este juego no, es que tiene poco contenido, es que bla, 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 es que muy pelado, es que la peña de verdad. Antes de jugar, antes de ver cómo se desarrolla el juego, ya lo compara con SnowRunner y como tiene un bioma menos, dice, ah, no, no, eso está pelado. Es una puta mierda de juego, no trae contenido, son unos ladrones, bla, bla, bla. ¿Has encontrado el vídeo, Pérez? Pues lo dicho, tío, si te lo puedes pasar por Discord, nos echamos unas risas o, bueno, o te damos el pésame por lo que le ocurriría al coche. Pero está guay, tío, compartir experiencias así. Ya os digo, yo la verdad que lo que es el mundo del drift desconozco. Nunca, nunca he derrapado con un coche. Con eso os digo todo. Jamás. A lo sumo sí he perdido un poquito el culete de atrás de los BMWs. Y nunca, nunca jamás he cogido una pista mojada y he hecho un cero. En la vida, os lo digo así. O sea, fijaros lo poco quemado que soy. Que no, no sé, me da tanto respeto. Por mucho que sepa que no va a pasar nada, me da tanto respeto el coche que no me la puedo jugar. Si me sobrara la pasta, claro que sí, a quemar rueda. Pero a lo sumo ya os digo, he quemado un poquito de rueda y he perdido el culo un par de días. Pero no de trompear, ni mucho menos, sino de, en la mayoría de ocasiones, de entrar el control de tracción y ya. O sea, ni siquiera lo he hecho sin control de tracción. Es solo para, pues, darle un poquito de gas en curva a un coche y ver que se pierde el culo, ¿no? Ver que se quiere ir, que entra el control de tracción. Y ya está, eso es lo que he hecho en toda mi vida. 3 veces. 3 veces, una de ellas no voluntaria. Para que veáis el plan. Pero bueno. Pero yo estaba muy ocupado dentro disfrutando como un crío, como para grabar. Lógico, lógico. Articulado, luego subes a Discord fotos del evento de Montjuïc, de antes de la pandemia. Venga, hecho. Hecho, que también está guay pasar fotos de esas cosillas para calentarnos también. Y a la gente que le guste el mundillo, pues oye, se entera también de cositas, de eventos. ¿Cómo coño subo por ahí, gente? Voy a intentarlo por el borde. De bajar es fácil, pero subir, cuidado. Edu, yo lo máximo que he hecho un fin de semana, tandas en Cheste. Qué guay, circuitazo, circuitazo, circuito de Albacete y de Murcia, con la cagua. Con moto, hay que tener huevos. Hay que tener huevos, os lo digo en serio, En moto hay que tener huevos para meterse a circuito. Que sí, que al final vas poquito a poco, haces un cursillo, una tanda o lo que sea. Yo hacerme un cursillo en moto me encantaría, pero claro, no con la mía. Pero meterte con tu propia moto a mí me daría un respeto increíble. Pero increíble. Una Z naranja, ojo. De esas no se ven tantas, pero bueno, es el segundo color de cagua, así que te lo acepto. Para mí, lo siento, pero no, las caguas tienen que ser verdes. La Z naranja, no sé si sabes, pero el color naranja son 20 caballos menos. Yo entiendo que te lo dirían. Aparece, si miras la ficha técnica, el modelo naranja son 20 caballos menos. No están declarados, pero es lo que la gente no sabe, que el verde de cagua es el verde, punto. Si le cambias el color, pierde potencia. Sí, en el canal que más rabia te dé, Pérez. A ver, no sabría decirte. A ver, si son cosas de motos, en el canal de motocharlas. Pero si son cosas de coches, lo pasas por general y te quedas tan a gusto. No tenemos ningún canal para eventos, ¿verdad? Por cierto, me voy a quedar sin combustible. No tenemos ningún canal para hablar de eventos. ¿Os parece que tendríamos que tener un canal en Discord para cosas de eventos? Fuera coñas. Por cierto, me estoy quedando sin combustible ahora ya, en serio. Así que vamos a echar, ¿no? Creo que era así, efectivamente, y... Buah, me acabo de dar cuenta de que hemos estado en un... Acabamos de estar en una entrega aérea. Me cago en todo, gente. ¿Os habéis fijado si la entrega aérea tenía recursos? Pregunta seria, No voy a volver. Pero, ¿os habéis fijado si tenía recursos? Porque creo que he hecho la parida de no recargar, Soy muy novato en Expeditions. De verdad, no sale... No me sale el reflejo. Y lo necesito. Articulado estaría bien. Estaría bien, ¿no? Es que si queréis lo creamos. Pérez, tú pásalo por general, ¿vale? No te preocupes, pero... O no lo pases y espera a que te cree el canal luego. Esta tarde-noche lo creo. Y creamos un canal para eventos. Y ahí se pueden pasar carteles de eventos, noticias de que algo, cosas que os enteréis, eventos a los que vayáis a ir. Oye, pues joder, no sé cómo no se nos había ocurrido antes con la chorrada. Si es que es de cajón, ¿no? Si muchas veces hemos pasado fotos y así de eventos. Josito, y te has dejado todo, pero había cosas. Es que solamente he cogido lo de dinosaurio y las piezas, que no sé qué hacer con ellas, pero ya está. Es que no me interesaban más cosas realmente, ¿eh? Eso lo he hecho a propósito. Pero bueno, espero que no hubiera piezas, que no hubiera recursos, quiero decir. Acabo de pasarlo por general. Venga, hecho, Pérez, gracias, tío. Si es mejor, si no al final se nos va a olvidar. Así que mejor ahora pásalo por donde se pueda y ya está. A ver, cuidadín. Cuidadín que Gorka muere. Primera croqueta del día. Acción total. Y epa, ahí bajamos con ganas. Clunch se ha clavado atrás por el spoiler. Vámonos. Ya tenemos por ahí los objetivos marcados. Puntúa en el accidente, Pérez. Un canal solo para accidentes de la peña, ¿te imaginas? Sería preocupante que tengamos un canal para accidentes nuestros. Pero sí, lo veo. Luego lo puntúo yo también, me paso por ahí. Monto una encuesta para puntuar el accidente. A ver, es por aquí. No tengo yo todas conmigo, ¿eh? De que este sea el paso inteligente. Sí. No, definitivamente justo por ahí no era inteligente. A ver, a que me dejé las presiones bajadas, me estoy dando cuenta. Bueno, ahora me vienen bien. Vamos bonito. Vamos bonito, a ver, despacio. Eso es, ahora tracción arriba, por favor. Y... arriba. Eso es, vamos ahí. Vale, me dejé las presiones, ¿verdad? Pues es que de verdad, soy la leche. Vale, pues no sé para qué he subido aquí. Menuda resbalada, ¿no? ¿Hola? ¿Para qué coño he subido por aquí? Si es que soy idiota. No, por aquí no es el paso, ni de coña. Pues ala, rodea, Gorka, es por aquí. Joder, de verdad, ¿eh? Qué bien, Gorka. ¿Me tiro por ahí? No es buena idea tirarse por ahí. Vámonos. Cuidado. A ver, podemos bajar. Yo creo que bajar sí puedo jugármela. Igual un pequeño topetazo le damos al motor, pero yo creo que se puede bajar. A ver. Che. Ya está. A salvo. Ala. Vámonos. Pérez, ¿aún te acuerdas de las caras que pusieron los chavales? Que estaban por ahí, ¿no? Desde tu vista parece menos, pero movisteis el hormigón y la verja y casi os lleváis por delante al público. ¿Pero qué dices? Madre mía, Pérez. Por favor, te quitaron la licencia, ¿no? La de volver a conducir en la vida, digo. ¡Qué peligro! Joder. No, la verdad que... el derrape es el derrape también. Se va muy fuerte y yo qué sé. Pueden pasar cosas. Tú ibas de copy. Ah, vale. Tú ibas de copy. Madre mía, pues entonces tú también te llevarías tu ración de años de vida, ¿verdad? Del acongojo, digo yo. Poca broma, ¿eh? Por lo de estar de copy en un accidente. Yo nunca he tenido la suerte de experimentarlo. Y no sé si tengo ninguna curiosidad en hacerlo. Bueno, gente, ahora llega la incertidumbre. ¿Se puede pasar por aquí? Yo digo que sí. ¿Sí, no? Yo digo que sí. Sobradamente. A ver. O sea que hay algo aquí. Sí, se puede. Se puede. Sin miedo, pero con tracción total a poder ser. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Sal de ahí. Sal de ahí. Vale. Vale. Probemos. Con energía. Con todo. Eso es. Hay que llegar al otro lado. ¡Vamos! ¡Venga! Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Hala! Hemos llegado. ¡Joder! Con las rocas, tú. ¿Cómo vacilan? A desinflar ruedas. Ya, Nico, hubiera sido opción, pero el problema cuando desinflas es que te hundes más. Oye, de verdad, los árboles de este juego los han puesto de manera muy estratégica, ¿eh? Déjame pasar, maldito. Que te podo, como lo que he hecho con el árbol de mi casa. Ya lo entenderéis. Pero tengo dos árboles en mi casa y ya he tenido que podar uno. Bueno, no, he podado dos, de hecho. uno con un profesional y otro yo. Así que para el año que viene solamente quedará un árbol, porque el otro seguramente que muera por culpa de cómo lo he podado. No lo descartemos. Pero bueno, de momento he hecho casi más cosas fuera de la casa que dentro yo, ¿eh? Os lo digo. El trabajo queda, de verdad. Vale, a ver. A ver. ¿Por dónde leches tengo que ir? Que sí, que hemos llegado, hemos cruzado. Muy bien, esto era el primer objetivo, conseguir llegar a esta zona. Pero ahora... ¿Por dónde vamos? Aquí hay una subida. No, yo creo que esta es la zona que conocíamos, que es por aquí. Hay que rodear por aquí. Ah, claro, pero luego está el puente destrozado. El puente destrozado. Cuidado. No, no, olvídate. Olvídate. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos? El maldito puente destrozado, gente. ¿Creéis que podremos sobrevivir por este borde? La otra opción es subir... arriba y lanzarse para abajo, como la otra vez. ¿Seguirá el ancla? ¿Seguirá el ancla en el sitio? Esa sería buena, ¿eh? Porque por aquí lo de bajar está mal, ¿verdad? Pues... vamos a ir por aquí, que esto no está explorado. Por aquí. Y ala, vamos para arriba. Subimos, llegamos hasta aquí. Y ahora mi duda existencial es... claro, habría que pasar por aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que lo suyo es pasar por aquí. Y para pasar por aquí hay que bajar otra vez más. Por aquí. Yo creo que era por aquí la bajada que hicimos. A ojo, ¿eh? Bajamos por aquí, cruzamos por aquí. ¿Vale? Ahí está. Y venimos por aquí. Y ya estaría. Y ya estaría. Y ahí, pues no sé qué leches va a haber que hacer. Explorar la zona, supongo. Dicen por aquí consigue las herramientas de excavación. Exploración principal. O sea que a alguna parte hay que ir a conseguir herramientas. Cuidado, ¿eh? Eso no me la veía venir. Pérez, ¿qué te cuentas? Bueno, gente, te retiras. El próximo día puntúas el accidente sin falta, Pérez. Te lo escribiré, no te preocupes. Muchas gracias, tío. Ay, Edu, ¿qué habías contado? Yo tuve que talar... tuviste que talar dos moreras que estaban levantando los cimientos de mi casa. ¿Qué peligro tienen? Hostia, tío. Sí, la verdad que lo de... lo de... el mundo de... de la vegetación en general, a mí me da un miedo de la hostia. En serio, ¿eh? A mí me da miedo barra respeto en general, ¿eh? Es un mundo que, ojito, cuidado. Vale, por ahí no puedo pasar, gente. Voy a rodear por aquí a ver qué tal. Es que no puedo subir ese risco. A ver si no la lío por aquí, ¿eh? Cuidado. Me he cagado ligeramente. Vale, por aquí creo que sí puedo subir. Haciendo tal... bueno, subir, de hecho no necesitaba subir tanto. Vale. Ese punto... no es necesario ir por ahí, ¿verdad? ¿O sí? ¿Damos la vuelta por ahí o vamos por aquí? Yo creo que ahora ya me merece ir por aquí. ¿Os parece? Mierda. Eso es. Nada, hacemos así y ya está. Nos entendemos. Vamos por aquí. Bueno, aunque ahora no se puede subir por ese lado. Ya veréis. Ah, yo digo que sí. Que podemos... no, ya os digo, el mundo de la vegetación me da mucho respeto y al tener un bajo con un terreno encima de vegetación, pues bueno, esperemos que la obra esté bien hecha y que aguante todo bien y no me encuentre un día una selva que ha levantado todo el terreno, ¿no? Que está adoquinado y eso, haceros la idea, es una zona salvaje que se ha adoquinado para un bajo, para un terrenito. Y luego tengo una zona natural, tengo una zona de verde con... de verde, suena a que tengo hierba de la buena. Tengo una zona verde con algún arbustillo y algunos arbolillos y tengo un cerezo y un naranjo. Y el cerezo lo pedí podar porque yo no sabía y prefería ver a alguien y estaba bastante grande el capullo. Y lo que yo he podado es el naranjo, porque el naranjo es pequeñín y le he podado más. Así que daré por perdido el naranjo y ya está. Porque seguro que lo he hecho mal. Para el huerto, Josito. Sí, se podría decir que tengo un pequeño huerto. Algo así, no sé, ya os enseñaré el día de mañana. Edu, hay que tener cuidado con lo que se planta. Las raíces son muy fuertes y pueden llevarse por delante cualquier cosa. De verdad, lo de las raíces es la leche, ¿eh? Hablando de raíces, me gustaría echar raíces aquí. Es que si suelto ahora el gas, volcamos. Aquí no vuelco, eso es. Ahí estamos. Joder con la maniobra, tú. Iba a volcar, ¿eh? Si seguía... Si soltaba el gas en un momento, volcábamos. Vale, a ver, voy a hacer la S. Eso es. Aquí igual le soltamos un poco. Cuidado. Está sensible esta zona, ¿eh? Está sensible. Venga, poco a poco para arriba. A ver. Por el camión subimos, pero... Ahora con este... Vuelca, 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 vuelca. Vale. Soy capaz de atarme... Es que por peso vuelca, ¿eh? ¿Soy capaz de atarme ahí arriba? ¿Llegamos? No. ¿Y aquello? ¡Ojo! Vale, llegamos ahí. Vale, con esto igual no volcamos. Esto me va a salvar, a ver. Vamos. Mira, ahora no vuelca. Ahora no quiere volcar tampoco por su bola. A ver, un poquito más de energía. ¡Vamos! Bueno, va. Venga, un tironcito. ¡Vamos, niño! ¡Joder! No, 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 no puede si no, ¿eh? ¡Vamos! Ahora sí. Venga, va. Ahí estamos. Vale, y ahora ya no necesito el árbol este de la derecha. Yo creo que este puede. Vamos ahí. Ah, bajar presiones, Edu. Jo, siempre se me olvida, de verdad. Como se nota que soy de SnowRunner. Que se me ha olvidado ya lo de las presiones. Sí, sí, bajar presiones hubiera sido inteligente aquí. De hecho, veis lo que le cuesta, ¿verdad? Pero bueno, da igual, ya está, estamos arriba. Con la calma. Bien visto, Edu. Reaper, al naranjo y al limonero, si quieres que te den buenas piezas, hay que darles buenas palizas con un palo. ¿Qué? Eso no es abuso vegetal, Reaper. O sea, yo que yo sepa, si a una vaca la das de palos para que te dé más leche, es abuso animal. Así que si das de palos a un naranjo para que te dé más naranjas, eso no es abuso vegetal. Como el pulpo. Oye, ¿en serio? No, pero de verdad, ahora la pregunta es seria. ¿En serio hay que hacer algo así? No te creo, tío. Es que no te creo. Al naranjo hay que darles buenas palizas. No, es que no me lo puedo creer. Si es así, no me lo creo. Si es así, lo dono. No soy capaz de dar una paliza a un árbol. Salgo perdiendo. Me va a ganar él a mí. Ay, cuidado con Reaper, que es el tío de la vara. Sí, sí, tengo miedo, de verdad. Ay, madre, ¿dónde me he metido? Joder, de verdad, ¿eh? Este juego trolea de una manera... Dios mío, a ver, voy a bajar por aquí, a ver qué tal. Dime, por favor, que puedo bajar por aquí sin explotar. No explotes. Vale. Venga, buena bajada. Bien. Y ahora entonces rodeo y subo por aquí. Dios mío. No me lo puede poner fácil ni una, ¿eh? Vale, por aquí quizá. Así en diagonal. No hagas la croqueta, porfa. Vamos. A 100, a 100, a 100, a 100, a 100. Tenía que bajar las presiones, mierda. Venga, bonito. Vamos, que tú puedes. Bueno, va, venga. Epa, no, así no, ahí. Ay, que me voy a quedar sin combustible. Bueno, va. Ah, que no llego al winch. Nah, 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 no sube por el combustible. Dos bidones nos quedan, gente. No sé cómo lo veis, pero yo lo empiezo a ver regular. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado, gente! ¡Madre mía! Venga, va. Vale. Lo vamos a pasar regular hoy también con el combustible. Me da a mí, ¿eh? Tengo miedo. Tengo miedo. Vale, aquí ya hemos estado. Así que no debería de quedar mucho por explorar, ¿no? A ver. ¡Uh! ¡Oh! Pues sí, una entrega aérea por la que voy a ir ahora mismo, gente. Espero que tenga recursos, por favor. Vale, esto ya lo recuerdo. Por aquí ya hemos estado, ¿vale? O sea que esto ya lo hemos visto. En todo caso era alguna cosita que nos podíamos haber dejado por este lado, ¿vale? Y por aquel, que de hecho tenía que haber sacado el catalejo en algún momento en todo este camino por ese lado, pero bueno, yo qué sé. Vale. Vamos a bajar a la entrega aérea. Vamos a bajar a la entrega aérea. Sí, sí, sí. Así que sabéis que descartamos ese camino y hacemos este camino. Vale, hay que bajar. Pues yo creo que voy a ponerme aquí un punto y por aquí tiene que haber manera de bajar y llegar hasta ahí. La otra opción es venir por donde hemos dicho y pasar este paso. Bueno, tampoco es mala, ¿eh? A ver, el objetivo es llegar ahí, eso está claro. Ay, mierda, no quería hacer eso, disculpad. Vale. A ver. El este aéreo está... ¿Dónde estaba? Está por aquí, ¿no? No soy capaz de verlo. Pero juraría que está ahí abajo. Ah, sí, estaba ahí abajo, ¿no? Quiero recordar que estaba por ahí. Vale, a ver, yo creo que por... Ah, está ahí, joder, no lo veía, madre mía, ahí está el cuadro rojo. Vale, pues yo creo que sí se podrá subir. Uf, la verdad que está muy regulero, ¿eh? Está muy regulero. Pero yo creo que sí se puede. Uf, yo creo que sí se puede, sí, este coche no es tan ancho como para no pasar por ahí. Así que vamos a intentarlo. Pero para eso hay que bajar. Y recuerdo que pusimos un ancla por aquí en su día. La pregunta es, ¿sigue ahí? ¿Desaparecen los anclas de una expedición a otra? Porque eso me decepcionaría bastante. Yo lo digo en serio, ¿eh? Me decepcionaría bastante. Pero tiene la pinta de que sí, ¿verdad? Porque lo dejé aquí. Yo creo que lo dejé aquí. No tengo todas conmigo, pero yo juraría que lo dejé por aquí. Ahí hay otro árbol. Yo creo que lo anclé por aquí. O igual lo anclé en aquel lado. ¿Por dónde bajamos, gente? No, yo creo que fue por aquí, sí. Estoy bastante seguro. Hay un segundo árbol ahí que igual nos sirve. Pues... ¡Epa! Pues no hay... No hay ancla. ¿Calculado? ¡Ojo! No me salvo. No me salvo. No sé lo que está pasando. Ni vosotros ni yo, ¿eh? O sea, no se puede saber. ¿Vale? ¡Au! Empuja, recoge, suelta, tira, compra, vende. Hechísimo. Todavía. Me cago en la leche. Vale. No, me cago en la leche. No. A ver, tiene que haber una manera de bajar segura. Ahora, recto. Dios, me va a volcar. La dichosa roca. Vale, a ver. Hay un árbol ahí, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Eso es. No me vuelques. Ah, es que ya no suelta más. Mierda. Me cago en la leche. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Nada, no hay problema, no hay problema. Es que no suelta más, ese es el problema. No hay problema, está todo calculado. Hacemos ahora así. Y ya está. Y listo. Uy, cuidado, que hay que seguir bajando. Y ya estaría. Y ya estaría. Y ahora hay que utilizar ese segundo árbol para bajar, así que... Así que ya estaría. ¿He utilizado o no he utilizado el segundo árbol para bajar? Bueno, pues hemos utilizado el segundo árbol para bajar. Ahora bien, quizá este no era el punto de descenso preferido de la cuadrilla, ¿vale? No sé cómo decirlo. Dios, es que no veo nada con la puta cámara. A ver, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Hay arreglo para esto? ¿Eh? Madre mía, pero esto, ¿qué ascensor es este? ¿Pero qué winch hemos comprado, gente? Fijaos cómo sube el cabrón. Yo no sé si los winch tienen tanta fuerza, ¿eh? Jo, ¿hay forma de que me desvuelque? Buah, no sé lo que estoy haciendo, gente. No entiendo nada. Así mucho mejor. Ahora sí me entiendo. Bien, ahora sí. Ajá, vale. Ok. ¿Qué hago con mi vida? No, en serio, no puedo hacer nada con la cámara, gente. Es que esto es un dolor, ¿eh? Esto es un dolor. Uf. Vale, a ver. Jo, qué lástima que se vuelque en el último momento, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a soltar. Venga, va. A ver. Vale. Ok. Necesito alejarlo del muro porque no se ve un cagao. Ok. Vale. No tengo todas conmigo, ¿eh? ¿Funciona? Y ya estaría. Y listo. Yo no veo problema, está todo controlado, gente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué hemos dañado? El motor y ya. Pues ya estaría. ¿Arreglados? Si es que de verdad. Os ponéis muy dramáticos a veces. Están los buitres sobrevolando la zona. ¿Cómo molaría que se acercasen los buitres cuando haces una croqueta, eh? De verdad. Molaría un mogollón que programaran eso. Oye, de verdad, eh. El tronco que me salva y ahora me quedo bloqueado. A ver, ¿era por aquí? Creo que era por aquí, pero no tengo todas conmigo. Pues no, igual no. Sí, sí, porque había que ir por arriba. Venga, va, que mi problema era el combustible y no lo he gestionado de la manera más óptima, eh. Uff. Joder, bueno, yo qué sé, si teníais hambre de... Cuidado, si teníais hambre de croqueta, pues ahí lo lleváis, gente. Ya no os podéis quejar. Ya no tendréis hambre, ¿eh? Vamos, sal de ahí. Venga. Uf, venga, va. Esto es lo más parecido a un camino, ¿eh? En Expeditions. Buah, y ahora hay que bajar y subir. Bueno, da igual, aún así, el nodo de recursos está ahí delante. Tenemos 2 bidones, yo creo que llegamos, pero eso sí, esa subida va a estar entretenida. Voy a ir por aquí por la derecha, ¿vale? Es decir, por el paso de la derecha. Vale, a ver. Vamos por aquí. Acción total, y a ver si puedo colarme por aquí. Vamos. Venga. Oh, Dios mío. No sé lo que está pasando. La puta roca. La puta roca. Joder, pero ¿cómo te subes ahí, loco? Madre mía, es que este coche va tan bien que se sube a todas partes. Vale. Reduce un poco la presión. Venga, va. La madre que le trajo. Vale, hay que pasar por aquí. Cuando quiera maniobrar y tal. Ok. Vale. ¿Vale? Eso es. A tope. Madre mía. Ahí estamos. Joder, lo que ha costado. Vale, para motor, dime por favor que hay recursos. Buah, estamos a salvo, gente. Estamos a salvo. Y lo que voy a hacer va a ser, me voy a quitar esto. ¿Vale? No sé cómo se puede tirar algo. Cambiar. Eso es, lo voy a cambiar. Voy a dejar aquí las piezas y me voy a llevar 2 huesos de dinosaurio. Que esto, en cuanto terminemos la exposición, la expedición, nos va a dar dinero. Porque va a la exposición, básicamente, del museo. Y combustible, por favor. Por favor. Lléname las reservas y échame el resto al coche. Ya está, porque no sé lo que va a pasar. Igual es demasiado, pero me da igual. Tengo... Ah, y puntos de reparación también, porque si encontramos otro puente, pues yo qué sé. ¿Vale? O sea, ya está. Aunque sea para un puente, en caso de que nos encontremos. Y listo. Dejamos el resto por aquí. Y ya estaría. Ya pinta mejor la cosa. Venga, vamos a explorar esto. Vamos a meternos en el círculo. ¿Qué os parece? Dejamos las luces dadas, ¿no? Venga. Te has perdido la mejor croqueta del día, Pasiego, de verdad. Lo siento, pero si esta noche te vas con hambre... Ha sido bajo tu responsabilidad. No, no puedo hacer más. Ya te pasarán algún clipardo, sí, eso. Vale, a ver. Había que cruzar por aquí, hemos dicho. Esta zona muy rocosa. Cuidado aquí. Uf, madre mía. A ver. Cuidadín. nos rebotemos y salgamos disparados al acantilado abajo. Cuidado. Vale. Menudo árbol que tenemos aquí, ¿no? Está cañero. Joder, de verdad que la vista, ojito. La vista, ojito. De hecho, yo creo que esto está para foto, ¿eh? También os digo. Yo creo que esto está para foto, ¿qué me decís? Con ese árbol ahí, a ver. No sé, yo creo que sí, que esto es una bonita foto. Depende de la iluminación, pero vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito. A ver, campo de visión está bien. La podemos hacer así, por ejemplo. Y... punto de enfoque. El coche sí. Eso es. Y el árbol también, ¿no? Algo así. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Y a ver qué pasa. Y ahora... ¿qué pasa con el tiempo? Uf. Vale, ahí no se ve el árbol. No, tiene que haber nieblina. Es que el árbol no se distingue. Se distingue solo con este clima. Es con el que estamos ahora. Claramente. Sí, sí, sí. Y luego el clima puede ser más limpio. Si llueve es más limpio, de hecho. Pero nada, por defecto. Conductor no. Luces sí. Vemos así. Está guapo. Me gusta. Saturación la ajusta. Y ahora depende del etalonaje. Vamos a hacer así. A ver cómo se ve el árbol. ¿Cuál es demasiado? A ver. Uno frío, este. Me gusta. Le aumentamos un poquito la saturación. Me gusta. Ostras, este igual me gusta más. Madre mía, tú. Uf. Ojo. Ah, no, no, no. Si es que en realidad... uf, madre mía. Viñeta fuera. No está mal, ¿no? Ya que se vea el árbol. Ahí está. Yo lo veo. Vámonos. Vámonos. Y voy a parar el motor... porque juraría, la niebla mola, que sí, Edu. Al final es el... yo creo que es el apartado único, ¿no? Que teníamos ahora en esta vista. El ver el árbol con la nieblina y que solo se vea el árbol ahí tan llamativo. Yo creo que era lo bonito. Vale, tenemos que explorar la zona. Esto va por porcentajes y ya sabéis que aumenta con el dron. Así que simplemente vamos a explorar. Aumentamos el dron. Quiero decir, levantamos el dron. Bueno, explorar la zona, hombre, estaría bien ver algo, ¿no? Para ello, pero bueno, yo qué sé. Al principio si doy vueltas... con el dron, creo que debería ser suficiente. Creo, vamos a ver si lo de explorar la zona aumenta. Si no aumenta, pues entonces será que hay que... mira, 73%. Y luego me da que vamos a tener que llegar sí o sí hasta ese punto alto, ¿vale? 77%, 80%, esto va subiendo. Así que vamos a dar toda la vuelta a este risco. Anda, mira, ojo. ¿Qué hay ahí? A tope. Bueno, hemos descubierto literalmente el ascenso que lleva directo a la zona. Así que ya tenemos el paso... para llegar hasta ese punto, ¿vale? Y voy a seguir, 99%. Seguimos explorando. Dame el 100, anda. Dame el 100, ¿qué me falta por explorar? Joder, pues estoy dando toda la vuelta. ¿Por qué no me da el 100? ¡Ojo! Pues mira, eso no lo tenía explorado. ¿Y por qué no me da el 100, gente? A ver, voy a pasar por encima. ¿Estará el 100 justo en un punto de estos del centro? Señal leve, vale, vuelve. Hola. ¿No me va a dar el 100? Jope. Por aquí también se podría subir, ¿no? A ver. Por aquí rodeando, hasta aquí sí. Y luego se baja por ahí. Baja un poco, ¿no? Puede ser. A ver. El coche está ahí, ¿verdad? Sí, se puede llegar a subir por aquí también. De hecho, este es el otro paso. Este es el otro paso, claramente. Uf, está muy feo, ¿eh? ¿Y este? ¿Esto es un ascenso? Uf, vale, vale. ¡Ostras, tú! O sea, ir por aquí. Por aquí. Por aquí. Dar toda la vuelta y ascender por el otro paso. Sí, sí, me da que eso va a ser lo que vamos a tener que hacer, ¿eh? No me da el 100, gente. Igual es porque tengo que bajarme del dron, ¿eh? Y esta es la otra subida. Y subir por aquí. No, he bajado y nada. No nos da el 100. Habrá un punto que esté quedando sin explorar, aunque obviamente lo hayamos visto todo, ¿eh? No sé, vamos a subir a ver qué pasa y yo creo que me lo darán con el coche, básicamente. ¿No? Consigue herramientas, conjunto arqueo. Nah, ya está. Ya está, era porque tenía que bajarme del dron, creo yo. ¿Qué hay ahí? Un ascenso, vale. Vale, pues están los dos pasos. O toda la vuelta y subida por este lado, que yo creo que es lo suyo, o subida por este lado. Me da bastante igual. Yo creo que veo más seguro este camino, ¿eh? Ahora mismo. Eso sí os lo digo. Por aquí. Por aquí. Y por ahí. Lo veo bastante más seguro. Vámonos. Son las 8 menos cuarto. Oye, de verdad, voy a perder el directo una tarde entera de domingo en una. En una expedición. Y yo pensando que íbamos a hacer dos. ¡Wow! Joder con el Triceratops, tú. ¡Yepay! Cuidado que me voy. Joder con el Triceratops. Vale, hora de... Ah, mira, ya tenía reducidas las presiones. Genial, Gorka. ¿Qué tal el juego? ¿Lo recomiendas? Jordi, nunca me gusta deciros, sí, cómpralo. No os voy a decir algo así. Yo le estoy metiendo horas. Me está gustando. Yo creo que los ratos que estamos pasando os están gustando. Aquí 90 espectadores. Casi llegamos a los 100, gente. Pero igualmente agradecido. Muchas gracias. No somos pocos. Así que yo creo que está gustando. Y vosotros decidid. Tenéis mi simanálisis en el canal de YouTube. ¿Vale? Así que Jordi, exclamación IT. Y tienes el simanálisis en la sección de análisis. ¿Vale? Ahí hablo de todo lo que lo diferencia de SnowRunner y de mi opinión. Con sus más y sus menos. A mí me gusta más SnowRunner, lo seguiré diciendo, pero da igual, no significa que recomiende más SnowRunner, es que depende de lo que busquéis. Dios, no sé si va a subir. Ay, 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 ay. Vuelco. Si se levanta adelante, vuelco. Cuidado, 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 puta cámara. Vamos, vamos, vamos. No me hagas gestos. Venga, ahí estamos, vivos. Vamos. Ok. Lo dicho, al final depende de lo que busquéis. Yo creo que este juego de verdad se diferencia de SnowRunner porque... es mucho más exploración, busca por dónde pasar, juégatela con mapas que no conoces. Aquí no hay carreteras, aquí no hay caminos. Hay puentes a levantar, eso sí, pero no hay caminos. No tienes que intentar descifrar cuál es el camino más acertado para tu vehículo. En este caso es más bien, simplemente tienes que acertar por dónde vas a sobrevivir. Eso es lo divertido, ¿no? Y yo creo que es diferente, yo creo que se siente bastante diferente. Vale, vámonos por aquí, que por la derecha no lo veo. Opa, ahí. Así que a mí me está gustando, la verdad. Pasiego, después de 35 minutos perdidos en la doble intro. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Hemos perdido bastante tiempo con el problemilla técnico. Pero bueno, lo de doble intro tampoco, ha sido una larga. Con una pequeña pausa publicitaria, mierda, coño. Yo sí os digo que como simulador off-road, para el puro off-road que es esto, a mí no me acaba del todo de convencer. Me gusta, porque me gusta cómo se siente SnowRunner también. Y me gusta más cómo se siente Expeditions con estos vehículos pequeños. Pero sí que siento que le falta algo. A las inercias y a los pesos hay veces que hay movimientos muy bruscos. El tema de que sigamos sin una transmisión manual en condiciones hace que a veces la marcha del vehículo, como acelera, se sienta un poco brusco y tal y cual. Estoy muerto. Vale, he dejado caer el coche para atrás. Lo de la cámara es un dolor, ¿eh? En este juego la cámara se sufre mucho más en los cambios de altura. Es exagerado. Creo que este coche no va a sobrevivir a esta subida, ¿eh? Voy a tener que tirar de uno de esos árboles de la izquierda. De hecho, lo estoy viendo ya y es que es el plan, claramente. Vamos a hacerlo. Páralo ahí. Eso es. Casi volcamos. Y lo que voy a hacer va a ser... plantamos desde adelante algo a la izquierda. De hecho... esto puede que haga que volquemos, ¿eh? El tirar de manera lateral. Pero bueno, me la voy a jugar. Vamos allá. Lo importante es que ahora cuando empieza a levantar el morro, lo baje. Ah, mira, pues ahora ya está, perfecto. Eso es. Listo, ¡hala! Ni siquiera, creo que al final no lo iba a haber necesitado, ¿eh? Pero bueno, ya habéis visto que en las anteriores me ha vacilado un poco. Vale, estamos. Estamos, hemos llegado. Intercambiar, ¿qué me pides? Amigo. Amigo, vale, vale. Pues sí, sí, voy a tener que intercambiar algo, eso está claro. Gente, me quiero llevar los huesos, así que... Dejo el gato. Dejo el gato y que le den. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Y no hay combustible, ¿eh? No hay combustible aquí. Ya está, fase completada. ¿Qué me dices? ¿A dónde hay que llevar ahora estos trastos? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué me decís? Escanea las huellas del dinosaurio usando un dron. Vale, pero ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hasta ahí. Exposición principal. ¿Y qué hay por aquí? Exposición principal. O sea, tenemos que buscar esos restos. Vale, en estos dos puntos. Ok, vale, pues está visto que esto será un paso. Ahora habrá que ir por aquí, ascenso, ascenso. Habrá que bajar por aquí. Y si esto es un ascenso, habrá que subir por ahí. Y uff, ya no tengo mis dudas. Yo creo que hay que intentar llegar ahí arriba y luego ya venir hasta aquí. Va a estar entretenido esto, ¿eh? Va a estar entretenido. Vale, uff, venga, va. Vamos allá. Pérez, ¿qué te cuentas? Kirelina. Super Game. Me alegro de que te guste. Claro que sí. Pérez, para mí el problema es que ese coche es un hierro y por las inercias hace parece... A ver. Hace parecer un samurái que parece una pluma. No se sienta a plomo en los vehículos. Yo creo que sí se siente más a plomo que en SnowRunner, en los vehículos ligeros de SnowRunner. Yo creo que eso lo siento mejor. Pero te voy a comprar, Pérez, que en general las físicas hacen que sí que se siente un poquito regulero. Aún así os digo, yo Pérez llevo este trasto porque no sé, me parece que se siente mejor que el ligero. El más ligero, el Don, a mí me hace daño a la vista. El cómo se mueve y cómo rebota. A mí no me gusta nada. Este me gusta bastante más y aún así a veces creo que se pegan demasiado al suelo y que luego rebotan mucho también. Es muy difícil de explicar, ¿vale? Pero en orden de marcha... Si estás tú manejando, lo notas. Luego, aún así, a mí este coche, ya os digo, me gusta más que el otro, el Don. Pero por ahí está el Can, ¿vale? El Can americano, que habrá que desbloquear, pero muy adelante en la trama, en la campaña. Y es un coche que se sentía mucho mejor. En SnowRunner se sentía mucho mejor el Can. El Can recordaba más a... No sé, yo recuerdo que el Scout se sentía muy bien. De hecho, el Mitsubishi, el primer... ¿Era Mitsubishi? El primero. Creo que sí, o era Chevy. El Chevy. El primer Chevy del Snow no se sentía tan mal, pero se sentía mejor el Scout, por ejemplo, pequeñín, que es más pequeño, mucho más parecido al Don, y el Scout se sentía mucho mejor, con inercias más naturales, ¿no? Se balanceaba más natural en general todo, como más auténtico, y luego el Can era una chetada, pero se sentía muy bien, cómo se movía, tal, cómo se balanceaba. Este no se siente muy mal, pero se balancea menos que en SnowRunner, y los últimos de SnowRunner también se sienten así como más duros, y no me gusta que se sientan tan duros porque llevan suspensiones muy amplias, muy largas y que deberían de ser más blandas, que deberían de balancear más. No sé, para mí le echo algo más en falta a eso. Pero bueno, el Can es el mejor amigo del hombre, también Josito, también. Aparte de un gran explorador, el mejor de Snow, o de los mejores, también es el mejor amigo del hombre. Así que no sabría deciros, de verdad. Yo este al menos lo siento mejor que el Don, pero también os dije bien claro, el Don es uno de los peores exploradores de todo SnowRunner, de todo el catálogo. Se siente fatal. En mi opinión, de los que peor se sentía. Puede que luego con alguna suspensión o algún mod se sienta mejor, pero yo las primeras experiencias con el Don fueron para tirar el vehículo a la basura. Y creo que el hecho de que hayan importado aquí uno de los peores exploradores del Snow, pues con eso os digo todo, ¿no? Y luego se han traído el Can, que está por ahí. Ya veremos si podemos desbloquearlo a tiempo antes de que la audiencia baje y de que nos dediquemos más al Snow, porque venga mucho más contenido de Snow, pero me gustaría ser capaz de desbloquearlo y traerlo un día, ¿no? Ya os digo, a mí esto al menos me gusta cómo se balancea, pero me gustaría que se balanceara incluso un poquito más, pero ya os digo, sí que siento más a plomo y hay pequeños topetazos y así de los vehículos que no me acaban de convencer, pero que también los comparten con SnowRunner, ¿vale? O sea, hay cosas que están en ambos juegos. También hay estas cositas a veces, ciertas bajazas, ciertos topetazos que me parecen como muy bruscos, muy secos. Pero me pasa también en el Snow, ¿vale? O sea, tampoco, yo qué sé, sin más. Vamos allá. Pero ya os digo, el Dom me parece, uff, para darle de comer aparte. Pero bueno. ¡Qué malo lo siento, Josito! ¿Cómo? ¡Qué malo lo siento! ¿El qué sientes mal? ¿Has podido probar los 4x4 del BeamNG? Pérez, no. El BeamNG lo he instalado solo para probar los camiones. Quise traeros algún directo y no me ha dado la vida. Y como no lo he configurado del todo al gusto, pues no os he traído directo finalmente, ¿vale? Así de sencillo. Pero no he conseguido probar los jeeps ni nada de eso. Aquí hay jeeps, por cierto. Hay jeeps de estos de buggies. Buggies de tipo Dakar de subidas, de off-road y de subidas bestias. Hay un par de mods por ahí que me gustaría probar para ver qué suspensiones le han metido. El chiste que hice. Ay, que hiciste un chiste. Por lo de que el cat es el mejor amigo del hombre. Qué cabrón, Josito. Vale, ya te entiendo. Sí, sí. Un poquito rebelde con ese chiste, pero no pasa nada, hombre. Ángel, ¿has probado algún mod de este juego? No. No. Si no he hecho tabla de mods es porque no he probado ningún mod. Porque quiero jugar... Al menos toda esta primera parte, el contenido oficial y tal, quiero jugarlo con el progreso y con los vehículos del juego. No quiero andar modificándolo como en el Snow. El Snow no lo modificamos hasta pasado bastante tiempo, donde ya le dimos cariño al mod y empezamos a intentar buscar un poquito más de autenticidad siempre y de realismo, ¿no? Pero hasta ese momento también usé siempre los camiones iniciales porque la dificultad está pensada con ellos y se disfruta una barbaridad. Y yo quiero traeros el juego de esta manera. Vale, si tengo que hacer algún capítulo así un poquito excepcional con cositas locas, lo haré, pero no es mi plan porque ahora hay contenido base de sobra. A ver, Gorka, no te vayas para atrás. Vamos. Vale, nada, se gira igualmente. Esto no lo va a subir él solo, pero tengo un árbol ahí arriba y si no me planto un ancla. A ver, ¿llegamos al árbol? Pues no llegas al árbol, Gorka, eres un parguela. Necesito un ancla. Quiero subir por aquí, gente. Es que hay que subir por aquí, de hecho... Juraría que me ha parecido que me marcaba una subida. Pero yo creo que esto igual no es un ascenso, ¿no? Igual me he motivado de más. Espera, sube, Gorka. No, no, eso no es un ascenso, desde luego. Por ahí tampoco hay ascenso. No, por ese pedrusco torcido ni de coña. Es que no quiero dar toda la vuelta. No quiero dar toda la... Aunque estoy viendo que el punto está allí. A ver. Y el otro punto está allá. Hombre, sí, sí, se podría dar toda la vuelta e intentar subir por ahí. A ver cómo está eso. No me he dejado nada por aquí por explorar, ¿verdad? Sí, hay mucho topetazo y poca rotura. Pasiego, uno de los puntos débiles del Expeditions y del Snow es el sistema de daños. Tiene un sistema de daños chulo, pero está muy flojo. Está muy flojo, o sea, tenía que haber formas de endurecerlo y de que fuera más sensible y más estricto. Y es demasiado permisivo con los daños. Eso sí que creo que lo mencionamos en el Simanálisis y sigue siendo muy permisivo como el Snow y decepciona. Para eso siempre habrá mods que se vuelven más estrictos, pero aún así el sistema de daños deja bastante que desear. Sí, porque al final los golpes frontales solamente afectan al motor y poco más. Las suspensiones solo las dañas cuando pegas un reventón contra algo en la rueda muy exageradamente. O cuando pegas ya un topetazo de un salto increíble. Ya habéis visto que antes prácticamente no he dañado el coche con la señora croqueta que hemos hecho en el segundo winch. En el segundo rappel ese. Ha sido muy bestia, ¿no? Y el otro día en cambio cayó todo el camión que dio vuelta. ¡Bum! Cayó abajo. Y reventó una rueda y dañó las suspensiones, pero yo creo que tenía que haber dañado mucho más. Sin más, para eso va a haber mods que pongan las cosas un poco más difíciles, como el Realism Overall, pero aún así el sistema de daños no está suficientemente pulido como para que se sienta auténtico, ¿no? No sé, ya veremos, ya veremos. ¡Ay, madre, gente! A ver, voy a intentar... Acércate un poco más, eso es. ¡Ay! ¡Ojo! ¿No te digo...? Dime que eres capaz de atarte. No, no es capaz de atarse. Vale, pero soy capaz de... Y ya estaría. Y ya estaría. ¿Ahí o ahí? Ahí. Sí, ¿no? Vale. Dime que he acertado con la posición. Vale. Vamos, bonito. Vamos, bonito. Venga. Si no, ahora lo ato desde atrás. Pero claro, a ver cómo cambias de winch. Oye, de verdad, ¿no vas a hacer el último? ¿No tira? ¿Más? ¿En serio tenía que alejarlo más? A ver. Ay, no te puedo creer. No te puedo creer. Vale, eso es. Eso es. Joder, no, no, que no podía. Que no podía. Ya está, ya está, ya está, ya está. Estamos arriba. Estamos arriba. Vale. Me ha costado. Ok. Giranda. Arriba. Dios, cómo le cuesta, de verdad. Igual tenía que haber bajado. No, de hecho las presiones yo creo que las tenía bajadas, ¿no? Sí, sí, hombre. Ahora están normal. Vale, vamos para arriba. No, no, estaban bajadas, Josito. Sí, sí, desde que hemos hecho la primera subida del otro lado estaban bajadas. Por eso me ha parecido... Uf. Joder. Ha costado, ha costado. Venga, energía. Zona llena. Aprovechemos. Vale, tiene pinta de que por aquí bien. ¿No? Yo creo que sí. Vamos por aquí. Uopa, ahí. A ver, ralentiza. ¿Ves? Ahí esos topetazos tenían que dañar un poco las suspensiones o algo al menos. Vale. Y estamos. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que usar el dron? Comenzar escáner. Vale, aquí se usan escáneres. Vale, ¿hay restos por aquí? Estoy encima de restos, espero que no, ¿no? Vale, vale, ok. ¿Para motor? Primer escáner del día, gente. ¿Dónde tengo que escanear? A ver, dime dónde está ese dinosaurio. Yo no veo nada. Ah, vale, 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 que está aquí. Joder, no veía la marca, gente. Vale. Anda, pues sí, eso tiene pinta de... Ok, sí, sí, sí. Eso, ahí hay una huella de algo. O marcas muy interesantes. Aquí también. Ah, mira que son pisadas. Joder, que se va solo. Ahí. Vale, o sea, estos son pisadas. Ok, ok, ok. Vale, y ahora tenemos que ir al segundo punto, ¿verdad? Ok, por mis narices que llegamos, ¿eh? Que terminamos al menos esta expedición hoy. Ya sería buena. No encontrar al dichoso Triceratops. Vale, ¿cómo bajo hasta ahí, gente? Por aquí nos despeñamos. Hombre, otra opción es por aquí, ¿no? Tiene pinta de que por aquí puede haber una bajada. Uf. ¿Y si bajamos directos por aquí? Tiramos un ancla, gente. Bueno, vamos a echar un vistazo. Vamos a intentar llegar hasta ahí. ¿Vale? Venga, hasta ahí se puede. Vamos allá. ¡Ay, madre! El combustible otra vez. Venga, la mitad. Ya está. Nos quedan otra buena ración de bidones. Soy optimista de momento. Vamos allá. A bajar. Y epa ahí. Vale. Vale, por aquí sí se puede bajar. Sin problema. Bueno, sin problema. ¡Ay, que hay una grieta gigante! Vale, por aquí creo que las ruedas pasan. Sí. Vale. Opa, ahí. Ahí está. Epa, ahí. Venga, ya está. Bien, bien, bien. Grieta superada. Eso es. Vale. Bajada exitosa. Y ahora vamos a asomarnos por allí delante. Joder. Las piedras. Chan, 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 chan. Por cierto, hay que lanzar el sorteo, gente. Lanzamos el sorteo y vamos a encontrar ese Triceratops. ¿Qué os parece? Debería estar ahí abajo. Digo yo, como nos manden otra misión después, me voy a morir. Exploramos esto. Estoy viendo allí un punto para construir un puente, creo yo. Creo yo. ¿Hacemos sorteo? ¿Lanzamos el sorteo ahora? Os debo un sorteo, lo sabéis. Lo sabéis, ¿verdad? Venís por el sorteo, que os conozco. Lo que tenemos por aquí. Vale, un ascenso por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, nada. Madre mía, hoy he descubierto muchas más cosas. Observando a los alrededores. Vale, eso es una secundaria. Eso deduzco que es un ascenso. Y eso, otro ascenso. Ese sí se marca. Una mejora. Hay que ir a por la mejora. Dios mío, pero cuántas cosas hemos descubierto. Me he llevado un montón de pasta con la exploración de hoy. Es pasta que no me voy a llevar en el resto de misiones. Pero ahí está. Poco a poco nos hemos llevado toda la pasta. Vale. Uf, cómo molaría terminar la expedición e ir a por una mejora, ¿eh? ¿Dónde está la mejora? Está por aquí. Uy, madre, pero ¿dónde está esa mejora? ¿Pero quién coño va a llegar ahí? Por favor, necesito un paracaídas. No, no, por ahora descartadísima esa mejora. Descartadísima del alcance de nadie. ¿Y dónde estaba el puente ese? ¿Era por aquí? No, esto es un ascenso. Me ha parecido un puente, ¿sería este? No, tampoco. No se marcan en el mapa. Pero había algo ahí abajo que creo que parecía un puente. Bueno, da igual, el caso es que estamos aquí. Hemos dicho, ¿se puede bajarse uno por aquí? Ni de coña puede bajar uno. Por aquí igual sí. Vamos a probar a ver por aquí si hay forma de bajar. ¿Vale? ¿Pero qué os parece? Sí, de mientras, vale, hay que intentar bajar por aquí. ¿Qué os parece si con estas bonitas vistas hacemos tal que así? Vamos a hacer tal que... así... ahí... ahí. Mola. Mola. ¿Qué os parece si hacemos así? Oye, esto es un fotón, ¿eh? También os digo. Esto es un fotón. ¿Qué os parece si lo dejamos así? Y hacemos tal casa, un poquito de música y hacemos un sorteillo. ¿Os parece bien? Yo creo que estaría bien lanzar el sorteillo, ¿no? Con ese bonito fondo. A ver, os leo. Billy, muchas gracias por ese último follow hace un ratín. También a Firelina, que no he visto ninguna alerta de esas. Y vamos a lanzar sorteo. Bueno, a ver, os pongo en situación a todos los que no sepáis de qué sorteo estamos hablando, aunque creo que Pasiego me has hecho el favor y alguien más por ahí también antes. Habéis lanzado bien el comando. Ya lo sabéis, a más de 100 subs lanzamos siempre sorteo. Y a pesar de que ahora solamente ponga 4 en el contador, es porque lo he reseteado hoy, ¿vale? Es verdad que igual tenía que haber avisado a toda la gente de que hoy teníamos sorteo, pero bueno, para eso está el exclamación sorteo. Y igual ha habido alguien que ha preguntado y ha dicho, ah, bueno, pues todavía falta mucho. No, no, hoy es día de sorteo por culpa de haber reseteado ese contador. De hecho, voy con una semana de atraso, pero ya sabéis que Twitch me está pagando muy mal. Eso ya lo hacía antes, pero ahora muy mal y muy poco, porque hemos hecho poquitos directos y además va a venirse otro mes loco con muy pocos directos o con menos contenido del que me gustaría, porque tengo todavía una mudanza muy pendiente y muchas cosas por hacer. Así que, de mientras voy a intentar retrasar un poquito los sorteos o pedir más subs hasta que hagamos un sorteo, retrasar 1 o 2 semanitas y bueno, pues lo dicho, si Twitch me está pagando pues 2/3 o la mitad básicamente de lo que estaba cobrando antes, pues al menos os traigo igualmente un sorteito cada cierto tiempo, ¿vale? Pues cada 2 meses, como tarde. Y con eso no puedo decir más. Os debo uno, así que hoy va a haber sorteito, no es presencial, ya lo sabéis, pero el resorteo, es decir, en caso de que no aparezca el primer ganador, el segundo lo elijo de manera presencial con todos los que estáis hoy aquí, que habéis sido más de 80 de media durante todo este rato y yo creo que es un buen día para lanzarlo. Así que vamos a prepararlo y como siempre, ¿vale? Como siempre, voy a pensaros una listita por aquí, que os voy a poner a la derecha con este precioso fondo que deberíamos de estar viendo, pues digo yo que en breve, a ver, ¿dónde tengo? Bueno, espera, que creo que no tengo, ay madre, que no tengo Latch Tools abierto, no se me ha abierto antes, es que con el tema de el bugardo y el problema técnico y el reinicio, creo que se me ha ido al garete el software, a ver si soy capaz de arreglarlo en un momentín. Arranco por aquí, creo que está bien, sí, yo lo veo bien. Vale, debería estar bien, quitamos por aquí todo y ahora aquí a la derecha efectivamente deberíais tener el listado, así que lo dicho, esto no es presencial, por tanto todos aquellos que tenéis la sub activa vais a aparecer en 3, 2, 1. Ahí está. Esa es la lista completa de subs, 78 subs, ya sabéis que hemos llegado a ser más de 100 en este listado, así que de ahí también se note, ¿no? La causa de cobrar menos en Twitch, pero aquí hay mucha gente, así que ¿qué os parece si os hago un pequeño scroll de arriba abajo, ¿vale? Aseguramos que estéis todos aquellos que tenéis el freno de disco activo y ya sabéis que si por lo que sea no tenéis la sub activa, mucho cuidado, aseguraros de que tengáis ese disco de freno activo, aseguraros de que estáis en esta lista y si no, estáis a tiempo de lanzar esos bocinazos y a los que no lo estéis todavía y os queréis animar, ya sabéis que con el Prime de Twitch es totalmente gratis. No sé si tengo por aquí el comando, no, ya no me funciona, pero bueno, con el Prime de Amazon ya sabéis que es totalmente gratis una suscripción mensual al canal que más rabia os dé, ¿vale? Si es en este pues yo os lo agradeceré, y si no, gastadlo en el que sea, en el que más os guste, pero hacedlo porque al final es dinero que os está pagando la sub que pagáis anual de Amazon, y yo creo que merece la pena, y ayudáis a un streamer de manera totalmente gratuita. Así que nada más, vamos a scrollear de arriba abajo con los participantes. Empezamos alfabéticamente, ¿vale? Empezamos por Pedro con no sé cuántos numerajos, Adolfo es el primero, Ramos, y hasta Deros 46 Masín. Desde Deros nos vamos hasta, bueno, esto se me va a buguear en algún, sí, cuando hace estos refrescos raros se buguea, antes funcionaba mejor, vale, desde Deros hasta Yasakiro y Jeff, ¿vale? Que estás por ahí abajo. Así que nada, alfabéticamente os dejo unos segundos y así os podéis buscar. Me quito yo preferiblemente, ahí está Jeff. Vale, ahora vamos a ir desde Jeff, a ver si no se me refresca esto, hasta Niablese, desde la J hasta la N. Luego por ahí abajo estoy viendo después de Niablese que está Pablo Jin. Pablo, estás ahí, desde Pablo hasta Torpedo67. Lo voy a volver a buscar ahora porque se ha vuelto a ir la lista al garete. A ver, Torpedo, ¿dónde estás? J, M, E, P, R, por aquí tiene que estar. ST, hasta Torpedo67. Vale, ahí tenéis la lista. Por ahí está Sico, Pogini, Pendragón, Pasiego. Pablo, aquí estáis unos cuantos veteranos, también os digo. Articulado, yo estoy aquí, que me he tenido que ir a hacer faena. Bueno, pues llegas justo a tiempo para ese resorteo, no sea que no aparezca el ganador. Y desde Torpedo, bueno, en realidad desde Roy Prez hasta Zaracho Game y Pérez, que estáis aquí los últimos. Bueno, se ha bugueado, pero hago así y listo. Ahí estáis todos, ¿vale? Si por lo que sea sonaría algún bocinazo ahora, pues no os preocupéis que refrescamos. Y ya estaría. Si me he quedado con algún mensaje importante por ahí, os intento leer ahora, escribídmelo de nuevo y no pasa nada. Ángel, ¿has probado? Vale, ya te había leído. Sí, te había leído, así que no pasa nada. Perfecto, si es como cada 3 meses, Pasiego, pues espero no tener que hacer cada 3 meses un sorteo, pero la verdad que está muy mal, está muy mal. Y ahora que vamos a estar bastante pillados, pues ya veremos. Así que nada, ahí tenéis el scroll, ¿vale? Podéis hacer un clip y volver a revisarlo sin problemas. Y como no hay bocinazos de por medio, pues ¿qué os parece si hacemos tal que así? Os pongo el sorteo a la vista y lanzamos el sorteo. Y ya estaría. Vamos allá, chicos. Mucha suerte a todos, muchas gracias por el apoyo, por los bocinazos y por las renovaciones, así como los regalazos que siempre está Kiva por ahí lanzando, y a todos los que os hayáis animado con los bits, con las donaciones y todo esto. Muchas gracias, de verdad. Que están siendo meses chungos y habrá que volver a darle caña en cuanto consiga la normalidad. No voy a decir volver a la normalidad, sino conseguirla. Trumo ya ha pasado, pues de ahí ya se ha pasado. Inar, Pasiego, Fresco. ¡Madre mía! Madre mía, entre Pasiego y Jeff, qué cerquita ha estado de dos veteranos como vosotros. Qué cerquita ha estado y os ha jodido aquí el tal Fresco Poppy, al que con todo el cariño del mundo no conozco. Que sí, que soy un desastre con los nombres, pero manda huevos con lo cerca que ha estado de poder dároslo del tirón aquí, porque siempre estáis aquí conmigo. Jefe hoy justo no está, pero da igual, estaría también porque otra cosa no, pero directos del barro se ha perdido muy pocos. Pérez, ¿qué habilidad tengo? Todos los meses acierto. Joder, de verdad. Bueno, pues nada, Fresco se ha llevado el premio. Aún así no os preocupéis, porque ahora mismo os voy a hacer un resorteo, pero en principio el ganador oficial es él, y lo que voy a hacer va a ser desde aquí enviarle ya un susurro de Twitch. Ya sabéis que siempre se contacta desde Twitch. No uso más medios para no dar ventaja a nadie. Me veis en Twitch, me apoyáis en Twitch, se sortea en Twitch, por tanto tenéis que estar pendientes de Twitch. Y tenéis 24, 48 horas hasta el martes siguiente para leer un privado en Twitch, que a sabiendas de que aviso siempre en Discord y por Twitter de nuestros sorteos, pues yo creo que es bastante fácil que digáis, vale, Gorka va a tener un sorteo este mes, coño, tenía este fin de semana, voy a mirar el lunes o el martes, con que os acordáis a 2 días vista de que no tengáis ningún aviso en vuestros privados, ya vale, ¿vale? No hay más. Además, anuncio al ganador siempre en Discord para que también tenga ese aviso y ya está. Quiero decir, más no puedo hacer por mi parte, no voy a usar más medios de comunicación porque si no tendría ventaja la gente que tenga más redes, la gente que tenga más relación directa conmigo o que haya escrito algo conmigo en Discord, ¿no? Y no quiero. Así que nada, buenas, Fresco. Felicidades, tío, porque te has llevado mi sorteo mensual. Responde, porfa, antes del martes para negociar un premiaco. Ya está, listo. Y lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Va a ser un sorteo presencial solamente para el caso de que en este caso Fresco, a quien, como digo, no me suena de haberle leído mucho por el chat, por tanto puede que no sea alguien muy habitual, que se haya llevado un regalo, lo que sea. En caso de que no responda, el martes yo, a la tarde del martes, avisaría al ganador de este resorteo, ¿vale? Que es presencial y entre subs. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser, voy a cerrar este chat, vamos a hacer de nuevo así para que tengáis la lista, vamos a limpiarla y vamos a hacer un chat en modo subs, ¿vale? Y vamos a decir que, dame un segundín, que pongo el chat solo en modo subs, ya debería de estar, voy a asegurarme. Ahí está, y ahora vais a tener que escribir un comando en el chat, los que podáis escribir, los que seáis subs, al resto os abro en breve el chat, ¿vale? Y ese comando va a ser muy sencillo, estamos buscando un dinosaurio, y no os voy a hacer escribir Triceratops, así que ¿qué os parece si tenéis que escribir Rex en el chat? Porque yo creo que el Rex todo el mundo lo conoce, ¿no? Sin la T. Así que escribid exclamación Rex en el chat y automáticamente os veréis en el listado. Así que nada, os podéis ir asegurando de que aparecéis en ese listado y con que tengáis ese freno de disco en activo, esa suscripción podéis escribir. Así que ya veo que está funcionando. El primero que ha caído creo que ha sido, no sé si ha sido Pasiego, diría que sí. Madre mía, te llevas la pole, te llevas la primera del chat, es increíble, Pasiego. De todo menos el sorteo. Pérez va segundo, Ángel Luis, Mr. Demon articulado, Mac 3, Josito, tenemos unos cuantos reses por aquí, así que nada, exclamación Rex en el chat, voy a esperar un poquito más y este resorteo, recordad, es solo para el caso en el que no responda el primer ganador, que eso no es presencial, ¿vale? Yo creo que es la manera más justa y la manera de premiaros a los que además de ser subs, estáis aquí los domingos conmigo, muchas veces sois los que estáis siempre, así que... tengo que premiaros de alguna manera y esta es la manera y otras veces pues gente que al menos se acuerda de que hay sorteo y se anima, ¿no? No hace falta esperar, pita ya, Arby, la hora. Pues bonito número, 8 subs que estáis por aquí hoy conmigo, dispuestos a lanzar ese código. Así que nada, comando exclamación Rex por si alguien llega tarde, acordaros, prefiero dar unos minutillos para que alguien que me tiene de fondo de repente me vea y diga, hostia, Gorka tiene ya la lista abierta. Y al verme en estático, pues... al final esa gente que me deja de podcast de fondo acaba dándose cuenta y se da por aludida, ¿no? Por eso os doy un poquito de tiempo, si no es una liada. Ay. Pero sí, 15 minutos de directo quedan y quiero encontrar el maldito Triceratops. Así que vamos, ¿eh? Vamos. Venga, 8 participantes, gente, tenéis todas las de ganar. Así que yo creo que más que esto no podemos hacer. A alguien os tiene que tocar. Con más probabilidades yo creo que no habéis jugado en ningún sorteo en la vida en Twitch. Yo más no puedo hacer. Así que nada, mucha suerte a los subs que estáis aquí hoy conmigo. Voy a activar ya de mientras el chat, ¿vale? Para que todos podáis escribir. Debería de haberlo activado ya, creo. Desactivado, efectivamente, ya está. Y vamos al lío. Vamos al lío. Mucha suerte a los que estáis. Y lo dicho, esto es solo en caso de que no gane el principal ganador que hemos escogido, ¿vale? Así que nada, a alguien de la lista le tendrá que tocar, Pérez. Seguro que a ti no, pero a alguien seguro. Eso sí, ¿cuántas vueltas vais a dar hasta que termine el sorteo? Madre mía, no las contéis. Articulado Mac 3. Pues se lo ha llevado Articulado. Oye, Articulado, ¿pero tú cuántos sorteos te has llevado? Yo juraría que ya te has llevado alguno, ¿eh? Yo juraría que sí. Muy injusto me parece esto. Bueno, pues nada, Articulado, eres el ganador del resorteo. Así que si por lo que sea nuestro primer ganador, cuyo nombre obviamente ya se me ha olvidado, no aparece, que sepas que eres el segundo elegido. Por tanto, ya está. Con esto, suficiente. Pérez, más hundido, Gorka. ¿Puedes probar a poner mi nombre solo a ver qué pasa? Es que yo creo, Pérez, que si pongo tu nombre solo, se crasea el juego y vuelve a caer el directo completo. Por eso no me quiero arriesgar, ¿eh? Porque yo creo que eres un troyano. Buenas noches, Ángel, bienvenido. Marcho al trabajo. Venga, tío, si marchas ya, muchísimas gracias por haber estado aquí hasta el último momento. Y nada, más suerte en el próximo resorteo, Ángel. Gracias, de verdad. Bueno, pues lo he dicho, chicos, que Articulado es el siguiente ganador. Te voy a dejar un susurro, Articulado, ¿vale? Como segunda cuenta que eres mía, te dejo un susurro por aquí, ¿vale? Para que sepamos que... Nas, de nuevo. Segundo ganador por aquí. Así no se me olvida. Y listo, ¿vale? Ya está, así que nada, con esto, si Articulado, madre mía, Articulado, se va a llevar todos los DLCs del American y el Eurotrack conmigo, gracias a todo esto. Te toca mientras preparas la formación del curro a la que tienes que ir mañana. Pues esto es el karma, Articulado, esto es el karma, porque tú eres alguien útil para la sociedad que se está esforzando, palmando un fin de semana trabajando por la formación para gente ajena. Eso es bueno y el karma te lo está devolviendo con sorteos en el canal de Gorka, si es que no podemos pedir más. A Pérez de mientras pues le ha mirado un troyano muy fuerte, sí, totalmente, Pérez. Si es que ni entre 8 ganas, de verdad, yo ya no puedo hacer más, no sé, pero Articulado lleva varias el cabrón, ¿eh? Así que ya sabéis, solamente tenéis que ir a casa de Articulado, cerrarle la suscripción al canal y ya está. Tampoco hay que ser violentos, quiero decir. No tenéis que raptar a nadie. Solamente tenéis que raptarle la cuenta y cerrarle la suscripción. Articulado, no te voy a pedir el DLC de Track Simulator porque ya los tengo todos. ¿Ves, Articulado? ¿Por qué te adelantas? No, pero ahora vienen unos cuantos DLCs, no me engañes. Ahora vienen unos cuantos, de hecho van a venir de golpe, creo, porque en American tenemos varios ya que se están anunciando y en Eurotrack alguno te faltará, pero también viene el nuevo de Grecia. O sea que tranquilo, hombre, que tenemos margen. Solo llevo dos, que te calles, que queda mucho más bonito así. Así todo el mundo te quiere matar. No, solo llevas dos, pero coño, que son dos, Articulado, que no me parecen pocos. Pero sí, joder, que tampoco es para tanto, hombre, que no es tongo, leñe, que es que de verdad os ponéis muy tontos, ¿eh? Os ponéis muy tongos todos. Así que nada, chicos, un placerazo y tranquilos, que esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Música, maestro, vámonos. Sigamos, quedaros, ¿no? Habrá que cerrar el directo con un Triceratops en condiciones, ¿qué os parece? Yo sin mi Triceratops no me voy. Vamos allá, hay que terminar el directo en condiciones. Hemos dicho que bajamos por esta zona. Venga, va, bajemos. Luces fuera. Que vuelva a anochecer. Haya calma, ya está, ya ha terminado el momento de tensión, no os preocupéis. Hala, sigamos. Haya paz. Triceratops y croquetas, tricroquetas es lo que vamos a hacer. Vamos allá. Ay, padre, pues la verdad que esta bajada lo pone fácil, ¿eh? Pone fácil la cena. Esta bajada ahora mismo. Aquí me quedo, Josito, claro que sí. Hay que cumplir hasta el final. A ver, si llevan más de 36 meses en el canal, pues más oportunidades. Totalmente, totalmente. Además que, joder, con la chorrada hasta estos últimos meses, realmente hemos tenido una media de sorteo mensual que hemos, yo creo, cumplido con bastante rigurosidad. Y quitando eso, ha habido meses, algún mes igual sin sorteo, pero ha habido meses que ha habido sorteos extra, pues por claves que me enviaban o cositas así, ¿no? O sea que yo creo que nos hemos portado. Yo creo que nos hemos portado. Yepa, y no me digas que esto es un ascenso, cualquiera lo diría. Pero yo creo que nos hemos portado bastante, tengo miedo. No vayas cruzado, Gorka. Hay que bajar recto. Vamos. Venga, con todo, ¿eh? Aquí hay confianza. Yepa, y vámonos. Estamos abajo. Vale. Eso es. Tendrían que corregir un poquito los movimientos de la cámara, ¿eh? De verdad. Es un dolor en ocasiones. Vale, estamos abajo. Tengo un poquito de energía. Vale, ¿puedo pasar hasta ese lado? Sí, por aquí se pasa sin problemas. Arriba. Estamos. ¿Y qué hay que hacer por aquí? ¿Qué hay que hacer por aquí? ¿Dónde están esos huesos? No los veo. No veo pisadas, no veo nada. A ver, no pueden estar lejos. No pueden estar lejos. Paramos motor. Escáner. A ver, ¿a dónde vamos? Es de noche, no veo nada. No veo nada. ¡Ueh! Premio. Escanear, mira, aquí hay pisadas. Pero a ver, pero ¿me quiere explicar alguien cómo el Triceratops se ha metido por aquí? ¿En serio? ¿Se ha tirado por estos riscos el Triceratops, me quieres decir? Mira, aquí las pisadas van para arriba, ¿vale? Uop. Eso es. Eso es. Y ahora saltó por aquí, ¿en serio? Vale, y ahora para la derecha. Dime que va a haber más. ¿No? ¿Ya está? Pero ¿dónde está el Triceratops? Parece que las huellas llevan a una dirección concreta. Esto nos ayudará a saber cómo proseguir. Ya, bueno, sí, vale, muchas gracias. Pero entonces, ¿en serio hay un tercer punto? Ay, Dios mío, y no terminamos, gente. Oh, Dios mío. Bueno, pues nada, me voy a quedar sin combustible a este paso. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Estos son ascensos, ni caso. Bueno, a ver, quiero pensar que esto es llano, ¿no? Quiero pensar que esto es llano. Bueno, en el mapa parece llano, pero me da la risa. Al final será alguna gallina jurásica, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que es una gallina? La gallina sagrada del Skyrim. De Sacred Chicken. Sí, yo lo veo. Pasiego, eres de los pocos que todos los meses te portas con tus seguidores. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, Pasiego, al final yo me porto porque vosotros os portáis. Mi... no sé cómo decirlo. Mi responsabilidad no. Mi compromiso en este caso era el hecho de que si yo tengo más de 100 subs en el canal, automáticamente invierta en vosotros. Porque los 100 subs se pagan a, bueno, ahora a una mierda, ahora no se pagan a... No penséis que se pagan a 2 euros como antaño, que hacías el cálculo y te salía. No, ni mucho menos. Estoy cobrando bastante menos ahora mismo, pero echarle que 80 subs se paguen a, pues no lo sé, a... Bueno, de hecho, ¿qué coño os lo puedo decir? A 1,2. Así, a ojo, he hecho el cálculo en mi cabeza, así que no os fiéis, ni mucho menos de mis neuronas. Pero a 1,2 echadle. No, de hecho, sí, por ahí algo menos quizá. 1,1. No sé, si es que si he pagado 90 euros, si he cobrado 90 euros, soy feliz ahora mismo. Creo que he cobrado 90 euros. Os lo dije el otro día, ¿eh? Yo transparente con el dinero, no tengo ningún problema. Eso es lo que he cobrado. Y claro, si de 90 euros me gasto 30 en el sorteo, hice haciendo cálculos. Ay, ese es fácil, ese os lo dejo a vosotros. De cuánto puedo sacar. ¿Vale? Así que así está el plan. Un café por sub. Sí, la verdad que está flojo el tema, ¿eh? Ha aflojado mucho y creo que Twitch, Dios mío lo que ha recortado. Pero bueno, sumadle que mi contenido tampoco está siendo tan amplio, tantas horas últimamente, y eso hace que haya menos publicidad, aunque yo tengo el mínimo, ya sabéis, pero a menos horas de stream, menos publicidad, menos dinero te da un directo, ¿vale? Tampoco le hemos dado tanto cariño a competiciones, tampoco, quiero decir, no le hemos dado tanta caña como sé que le vamos a dar durante, bueno, pues hacia finales de año, espero. ¡Ay, que no sube! Así que todo sea darle de nuevo cariño y recuperar un poquito, ¿no? Y superar esos 100 subs mensuales y superar también, pues, preferiblemente 100 euros. Estaría bien para mí, porque hemos cobrado bastante más. Ya os digo yo que he llegado a cobrar bastante más. El doble, literalmente, y estaría bien volver a cobrar el doble si pretendo seguir creciendo y dándole cariño a los streams, porque si no, la verdad esto se empieza a parecer un poco a YouTube, donde las ganancias bajaron tanto que ya directamente no es que se pagara mal, es que era perder vida editar vídeos. Y YouTube está mejorando mucho, creo que ha remontado bastante, pero Twitch está cayendo, así que ya veremos. Sí, Nico, o sea, YouTube ha remontado y os lo he dicho con poca coña, que en un último mes de YouTube, sin razón alguna, creo que gracias a un tutorial y al análisis de Expeditions, hubo 2-3 vídeos que sin más que han funcionado bien, nada estratosférico, ¿vale? Pero que han funcionado bien o regular, y creo que iba a cobrar 40 euros de YouTube. Que eso es una locura en YouTube. Yo en YouTube no he cobrado nunca más de 10-15 euros el mes. No es coña lo que os estoy diciendo, ¿eh? O menos, o sea, os estoy diciendo los máximos. Y el hecho de que de repente vea una media mensual que me ponía un día casi $50, o sea, entre que luego te quitan de nuevo, luego en España te vuelven a quitar, con todo quitado, igual salen 30 y muchos, yo me quedé en plan, hostia, 30 y muchos en un mes de YouTube, eso es surrealista. Así que ya os digo, no sé cómo quedará la cosa, pero choca mucho. ¿Cómo? Aquí hay que entregar. Vale, eso significa que hemos descubierto los restos del Triceratops, están aquí, y entiendo que ahora... ¿Se va a excavar? Está molongi. Sevisin, bienvenido. Porca puto amo, así se entra al canal, me cago en la leche. Claro que sí, con ganas, con fuerza, con intensidad. Como debe ser. Ahora te banea el bot por decir tacos. Moti, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis llegado? ¿Hay un raid y me lo he perdido? No, ¿verdad? Vale. Billy111 y Christian97, últimos followers. Muchas gracias por ser seguidores, claro que sí. ¡Qué decepción! No era una gallina. Oye, igual era una gallina del Cretácico. No sabes cómo eran las gallinas en aquella época. Yo qué sé, la gallina sagrada del Skyrim es grandota, ¿eh? Y bien pagada. Hostia, la verdad que sí, ¿eh? Ojito la pasta que nos acaba de dar la expedición. Y eso que no nos hemos llevado el plus de no volcar el coche más de 3 veces. ¿Cuántas veces hemos volcado el coche, gente? ¿Pero qué me están contando? Pero si solamente hemos hecho, no sé, hemos hecho un poquito de rappel violento, hemos hecho alguna que otra escalada intensa, pero ¿en qué momento hemos volcado? Hemos sido engañados. Josito dice 5 o 6. Ya serán menos. No, sí, en realidad por haberlo rodado, por haber hecho rodar el coche en esos descuelgues intensos, pues creo que cuenta como varias croquetas eso. Así que me cago en la leche. Bueno, da igual, recibir reconocimiento. Ahí está, encima en los nidos aéreos que hemos encontrado, nos hemos llevado cos de dino, no sé lo que significa. Dino sé que es dinosaurio, cos será cosas de dinosaurio. Ya está, tampoco os creéis aquí que se ponen muy técnicos. No sé lo que serán. Restos no, cosmos de dinosaurio. Costillas, ah, pues igual sí. Costilla de dinosaurio, por el dibujo. Sí, costilla. Ah, pues unos buenos costillares para la barbacoa. Yo lo veo, Iván. Costollas, Josito, claro que sí, costollas. Que son las costillas de dinosaurio, ¿no? Se les llama costollas. Claro, ya hemos aprendido algo ahí, gente. Todo sea gracias a vuestro no autocorrector. Bueno, pues, gente, hemos encontrado al señor Triceratops. Y antes de volverme a la central, voy a disfrutarlo. Voy a disfrutar del Triceratops. Sí, sí, nos vamos a hacer un buen costillar ahora aquí. Y seguro que esto que estaba aquí, algo de carne tiene que mantener. Esto no lo pelaron bien. Esto en su día no lo peló bien el T-Rex. Y seguro que algo de carnaza se puede sacar. Que ya sabemos que lo mejor de la carne, lo mejor del costillar es el hueso. Así que, gente, vamos a repartir. Y nos sale una buena barbacoa, yo creo, aquí para todos, ¿no? Que no somos tantos. Más de 70 espectadores, está bien, pero no somos tantos. Yo creo que aquí a costillar de Triceratops salimos bien. Servi, te compraste un PC solo para jugar al Eurotrack. Grande. Solamente por ver mis vídeos. Te voy a cambiar el orden, ¿vale? Te compraste el PC solo por ver mis vídeos. Así suena mucho mejor. Y luego ya te compraste el Eurotrack. Pero el PC era para verme a mí. Claro que sí. Dándole al volante y contando historietas de camiones. Sigas y puto amo. Grande, Sebi, tío. Pues me alegro de haberte mal influenciado y de haber hecho que te hayas gastado tanto dinero en un PC y en el Eurotrack, porque seguro que lo disfrutas un montón. Y si yo he sido capaz de convencerte, seguro que no necesitabas muchas razones. Así que gracias, tío, por las palabras. Y espero traeros un poquito de... especialmente de American pronto, porque lo tengo abandonado, lo sé, y es que no tengo vida. Le estoy dando cariño a competiciones porque, joder, tengo mono de correr últimamente y no quiero abandonarlo como he hecho algunos meses. Y ahora Expeditions nos está gustando a todos. Hemos estado más de 90, más de 100 personas en cada directo de manera puntual. Yo creo que merece la pena y ya está. Pero volveremos al American y el Eurotrack, como sabes, y ya estaría. Quería poner el modo foto porque no sé hasta qué punto podemos sacar una buena miniatura de esto. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Una buena miniatura de esto. Coño, si es que es nuestro Triceratops, ahí lo lleváis. Esto es reconocible, ¿eh? Está bien hecho, está guapo. Está muy guapo, madre mía, el bicho, tú. Oye, ¿se puede hacer así? A ver. No, no, porque no se distingue al final, ¿no? O sea, por mucho que haga... Bueno, así se ve que son huesos. Así sí se ve que son huesos. Oye, pues esto como miniatura, ojo, ¿eh? Ojo. Con el coche ahí enfrente. A ver. Hombre, así se distingue mejor, pero... Puede salir una buena miniatura de aquí, ¿eh? A ver. Vale, tenemos el ángulo de visión. Vamos a quitar apertura. Eso es. Campo de visión. Lo bajamos. Podría salir algo interesante de aquí. A ver. Ahí. No, yo creo que ahí queda mejor. Que se vean bien los huesos. Al menos el costillar y el coche. Ahí. No sé si vas para allá, más para acá. Es que aquí no me convence tanto. No me convence tanto. Bueno, me empieza a convencer. Me empieza a convencer bastante. ¿Lo dejamos ahí? Yo no lo veo mal. Vamos a cambiar el tiempo. Hacemos la miniatura y cerramos directo, gente. No os preocupéis. Esa me gusta. Esa me gusta, a ver. Esa tiene más sombras. También está muy bonita. Y esta no. Esta es muy oscura. Pero estas que tienen mucha sombra... Esta está chula. Clima despejado, conductor no. Luces... Voy a dejar las dadas. Bajamos exposición. Hacemos así. Listo. Saturación le damos. Y etalonaje... Esto está muy guapo. Esto está muy guapo. Yo creo que esto es una miniatura muy válida, ¿eh? Esto es una miniatura muy válida. Ya veré luego cómo cuadro las letras y esas cosas, pero... Vamos a hacer un par de versiones. Ay, no me deja bajar más la cámara. Vale. Ya está. Ahí lo dejamos. ¿Qué os parece? Y con esto... terminamos el directo de hoy. Con esto terminamos el directo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Oye, expedición terminada. Y yo que hoy os traía dos expediciones. En plan, va, tenemos dos misiones. Vamos a hacer esta, luego la otra. Que hay una que... Recordad que la siguiente expedición que toca es muy difícil. Está indicada como muy difícil y requiere de dos camiones. O sea, espectacular. Porque Esta era solo difícil a secas, pero lo que es difícil en realidad es, pues, elaborar el camino correcto, porque al final pasos hay un par y tienes que llevar recursos para un puente, dar con el camino correcto y no encontrarte luego encerrado en otra zona, utilizar los nodos aéreos, porque de no ser por un nodo aéreo cuyos recursos hemos podido recoger, no hubiéramos tenido combustible ni de coña. O sea que está guay, porque al final la dificultad es pensarte bien los movimientos y, bueno, y no liarla, obviamente, en ninguna de esas, bueno, en ninguna de esas pequeñas semicroquetas que hemos hecho bajando la montaña, ¿no? Pero ha estado muy bien, no hemos tenido que utilizar ni mucho menos el gato, que es lo que no quiero utilizar. Y la verdad que ha salido un directo intensito. A mí esto me está gustando, a mí este rollo de Expeditions me gusta, me parece muy diferente a SnowRunner y me aporta, y creo que a vosotros os está molando. Ya vendremos con el Snow próximamente, la verdad que el último DLC me estaba encantando y me gustaría darle, pero yo creo que Expeditions tiene algo diferente ahora que hay que aprovechar y luego ya veremos, ¿no? Cuando lleguen próximos DLCs y Season Pass como el del Snow, ahí sí quemaremos el Snow de nuevo, seguro. Así que nada, sí a todo, Mac 3, claro que sí. Pasiego, buena Semana Santa a todos. Cierto. Bueno, señores, a volver a casa en buenas condiciones. Siempre. Buena ruta y a volver enteritos. Y el coche a poder ser también, ¿eh? Josito, que tengáis una buena semana. Totalmente, gente. Viene Semana Santa, se me había olvidado mencionarlo. Yo voy a tener la semana libre, pero eso, por desgracia, lo que a menudo significaba algún que otro directo loco, alguna noche, alguna cosita, en este caso creo que va a significar menos directos, porque voy a intentar aprovechar con mis padres para adelantar todo lo que pueda en la casa y llevar cosas, aprender, arrancar la cocina. Me faltan por hacer muchas cosas en la casa, pero me gustaría dejar ya el estudio enfilado. Tengo el escritorio a medias, empezar a llevar igual incluso cableados, gestión de cables, tema iluminación, todavía me falta alguna cosita. Bueno, me faltan muchas cositas. Estoy investigando ahora el tema de LEDs para la habitación y me estoy volviendo loco. No sé hasta qué punto me la voy a jugar, o igual no gasto ahora en iluminación y ya poco a poco, luego con vuestro apoyo, pues metemos unos LEDs interesantes al estudio, a la habitación, porque me estaba gustando la idea de poner unos LEDs ahí sobre las molduras. Nada muy bestia, pero algo de luz de ambiente chulo, ¿no? Que podamos retocar para los streams. No sé, ya sabéis, un estudio en condiciones. Y la verdad que estoy muy pelado. Así que veremos a ver poquito a poco. Y todavía me faltan gastos, así que nada, tengo que aprovechar la semana como sea. Aún así, dado que voy a estar de vacaciones, puede y solo puede que, si no puedo traer un directo por una tarde, os traiga algún directo loco a lo largo de las noches, ¿vale? Así que si no hay directos de tarde, haré algún directo loquillo así muy relax de ASMR por la noche. Ya veremos, pero bueno, sea como sea, gracias a todos los que habéis estado, gracias a los que habéis venido al sorteo de hoy. Y nada, a empezar a recargar fuerzas para el siguiente. Y lo dicho, se viene... Si marzo ha sido potente en cosas, abril va a ser más de lo mismo. Y ojalá mi salto y mi aprendizaje a tanto manejar la cocina, la colada y más cositas en la nueva casa, pues se vengan este mes, porque es mi objetivo. Y este mes deberían de venirse saltos muy gordos y algún que otro spoiler también de lo que va a haber en el nuevo setup, porque ahí está esperándome y creedme que me hace mucho daño tener todo el setup montado y no poder usarlo, ni tener el ordenador para probarlo, no tengo nada allí. Así que a ver si este mes ya, de hecho a finales de marzo ya, esta semana la aprovecho a saco y a ver si puedo llevarme incluso en el ordenador un día para montar ya cableados, dejar todo listo, comprar cables si necesito allí. O ya veré, porque igual, no sé, igual hasta utilizo el segundo ordenador que quité para llevarlo y hacer pruebas y que luego solo sea cambiar. Ya veré, estoy valorando todavía, ¿eh? Estoy valorando cómo vamos a manejar esto, porque de verdad que es muy loco y no planeo nada. La verdad que llevo muy poco planificado todo, debería de haber planificado más puntos. Pero bueno, Pasiego, a ver si le das fuerte a la casa, que te estás tocando. Me estoy tocando de tanto ver el setup ahí solo. Sí, voy solo a sentarme, a tocarme un rato en el bucket. Así está la cosa, nada más funciona ahora mismo. Pérez, tú te quedas sin PC una semanita, vuelve a la tienda a revisión. Me cago en la leche, ¿qué dices? Los peces no se revisan, hombre, se renuevan y ya está. Pues espero que sea leve, Pérez. Y nada, mucha suerte a todos, espero que hayáis disfrutado el domingo, que ha sido un domingo potente de carreras además. Yo voy a verme todavía cositas de motos que me he perdido. Y estaba viendo antes Superbikes con mi padre y me he perdido la segunda de Superbikes, que quería ver. Dios, cómo está pegando fuerte Rascatioglu con la BMW. Cómo me ha animado eso, ¿eh? Acabo de ver la primera carrera y la Superpole y quiero ver la segunda carrera de Superbikes, a ver qué tal. Renovar un 14900K y una 49... ¿Qué, Pérez? ¿Pero qué dices? Ah, espera, has dicho 4900. Vale, perdona, estaba entendiendo la RTX. Se me está yendo la olla. La mía es la 380 o 3800. O sea, ¿tienes la 4900? La RTX, Pérez. Se me estaba yendo ahora la olla con los números. Uf, estoy muy mal, estoy frito a estas horas ya. La RTX, ¿pero qué dices, Pérez? ¿Pero cómo necesita una revisión ese PC? Dios mío. Tienes un pepinardo increíble, pero ¿qué te has hecho? ¿Una triple pantalla de 4K? ¿Para qué quieres eso? Si ni Saxo necesita eso. Dios, qué locura. Madre mía, no, no, oye, pues mucha suerte con la revisión, desde luego, eso está más que en garantía, así que bueno, simplemente vas por garantías, imagino. Ese es el que tarda 5 minutos en iniciar el SnowRunner. En serio, es verdad. Es verdad que tú tienes todos los problemas con el Snow y con el Expeditions. Joder, tío, de verdad, no me lo puedo creer. Ay, no hay que actualizar tanto, no hay que actualizar a lo último. Eso siempre os lo voy a recomendar, no vayáis a por lo último nunca. Vais a pagar más por... servir de conejos de indias. Y a menudo pues tener problemas porque hay cosas que con pequeños errores de software os pueden quemar otros componentes, ¿no? Así que mucho cuidado cuando vais a lo último. Pero bueno, ya te digo que no es mi año. Bueno, Pérez, pues ya está, eso es karma. El siguiente será un año fuerte y listo. Así que nada, aunque todavía queda mucho en este año, ¿eh? Espero que no sea este el que cuente para todo el año, pues si no lo llevas, claro. Bueno, chicos, vamos a lanzar un raidazo, si os parece, que no quiero que os marchéis todos, que os estéis escapando, que lo huelo, que no necesito ni mirarlo. Y a ver, ¿a quién le hacemos un raidazo? No tengo a mucha gente por aquí. No tengo a mucha gente, tengo a... Sneak Buff con el Eurotrack. Que ojo, Sneak Buff nos hizo un señor raid hace no mucho, ¿sabéis qué? Que hoy es domingo de ruta, así que vamos a hacer un raid al señor Sneakmuff, que me devolvió un raidazo hace poquito, la verdad, muy amable él, y que es un señor que tiene uno de los mejores cockpits y que ya tiene por ahí el Moza, y no sé si ha comprado ya el aro, así que me voy con él porque quiero cotillear. Recuerdo que me dijo que ya tenía base Moza y que estaba ya detrás ahorrando en el canal para el aro de Moza, así que este señor, este va a ser uno de esos señores que va a darle cañita a ese aro como es debido en un cockpit 100% de camión, que es lo que yo no puedo montar. Yo necesito algo más versátil, es la razón por la que no voy a tener el aro de Moza, y me da mucha rabia, porque hace años yo hubiera comprado el aro de Moza y me hubiera dedicado 100% a tener un canal sobre los camioncitos, y lo sabéis. Pero a día de hoy, pues no me parece, me parece que nos gusta mucho correr, y la versatilidad al final nos da un poquito de vidilla. Así que donde esté la versatilidad, que se quita el resto, y os dejo con alguien que le da mucho y full a los camiones. Y nada más. Sí, ahora se viene el mejor accesorio, lo sé. Lo sé, Pérez, sé de qué estamos hablando, pero yo no puedo. Ya os di las razones de por qué yo no voy a montar eso, y en cuanto veáis mi cockpit vais a ver que ahí no hay dónde meterlo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, buenas noches. Hablamos durante la semana, empezad con buen pie, yo lo haré, seguro, y intentaré aprovechar el tiempo. Os veo cuando sea, y si no es alguna tarde suelta, alguna noche, ¿vale? Lo que sea.